Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De ¡gracias!
ejemplos. La congregación de los primogénitos, mis hijos en el cielo. La novia del Cordero, Jerusalén.
que tiene en Dios sus fuerzas. Toma el librito abierto de la mar, de la cielo fuerte, y aun cuando el diablo cabalga su caballo amarillo, irán de poder a mi poder, verá a Dios en yo, irán de poder. Fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, te alabaré con todo mi corazón, contaré todas tus del plan de redención. Dios
Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación he revelado el misterio de las 12 tribus de Israel. Verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. De redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo y vamos a dar gracias a través de una oración para tomar contacto con nuestro Padre Celestial. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, tú siendo el mismo allá en la eternidad, cuando tú eras el ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, tú desde allí desplegaste y formaste este programa, Señor, para que tú nos hayas elegido, Señor, nos hayas tomado en cuenta para poder hablar de tu palabra, oh Padre amado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Una vez que nuestro profeta Elías se manifestó, de acuerdo a tu palabra, oh Padre amado, entonces eso fue un misterio que estaba revelado, velado para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. Tú, obrando en tres, siempre en tres, Señor. Tú eres el mismo Hijo de Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. Pero el misterio que estaba oculto era, oh Padre amado, entre el Hijo de Dios y el Hijo de David iba a manifestarse. Lucas 17:30, oh Padre, muchas gracias por ese conocimiento, Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos trazaste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre amado. Apocalipsis 10:7, una vez siendo manifestado en un profeta gentil, Señor, te damos muchas gracias por ese siervo que vino en la escena, viajando por todo lado, por todo el mundo, Señor. Este glorioso mensaje ha dado vuelta como 7 veces, oh Padre. Y qué dichoso para nosotros conocer, porque nos ha llegado a través de audios, a través de folletos, de videos escritos, oh Padre amado. Entonces es un alimento espiritual que tú nos envías para este último tiempo. De la misma manera tú enviaste en este último tiempo la unción del águila, así como tú lo hiciste, Señor, las tres unciones anteriores. En estos 2000 últimos años tú obraste a través de esas unciones, oh Padre, porque no habían profetas en estos 2000 últimos años. Habían profetas en el Antiguo Testamento, siendo el último profeta Malaquías, oh Padre, y Malaquías 4:5, tú dijiste que he aquí envío al profeta Elías antes del día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado. Todo estaba ya dicho, Señor, en estos 2000 últimos años. Entonces, oh Padre amado, la unción de león, la unción del buey, la unción de hombre, la unción del águila, oh Padre, siendo este último, oh Padre amado, para poder volar a las alturas de la palabra, para poder entender y comprender lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, oh Dios Todopoderoso. Entonces, en esta tarde, permita entrar rápidamente en la cena de tu palabra y gozarnos, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado, titulado Sabiduría contra Fe. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, el próximo domingo es Pascua de Resurrección. Esperamos una grande reunión aquí en la Pascua de Resurrección, si es la voluntad del Señor. Yo quiero estar aquí para el domingo de Pascua de Resurrección y tenemos servicio de amanecer, generalmente hay bautismos. Todos ustedes que van a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús estén aquí el domingo. Y ha sido anticipado o dicho hace tiempo, siendo que nosotros no tenemos espacio para sentar, tal vez utilicemos el club de jóvenes. Tiene cupo para 700, 800, un poco más arriba al dar la vuelta a un nuevo club, aquí al dar la vuelta a la esquina. Vengan entonces aquí para el servicio bautismal después y regresen allá para que todos puedan tener un asiento confortable en la mañana de Pascua de Resurrección. Vamos a tratar de investigar en esta semana y saber de seguro.
Párrafo 22. Luego los siguientes servicios empiezan yo me voy de aquí el 20, el 25, 26 del mes y luego el 7, 6, 7, 8 y 9 y 10 y yo estoy muy adentro allá o en la Isla Victoria, allá muy adentro entre algunos indios en donde uno tiene que ir en un barco para llegar a ellos. Un misionerito amigo mío. El hermano, yo estuve con él el otoño pasado en un viaje de cacería. Proviene de un hermoso hogar, él y su esposa. Y sus brazos y todo estaba todo como carne viva en diferentes lugares. Así es, eso era lo que era. Era por las pulgas, chinches y cosas, ¿ven? Y ellos, viviendo allá en donde ellos tenían que vivir en cualquier condición entre esos indios. Él había traído a algunos de ellos a la reunión, al jefe, todos ellos son católicos, prácticamente todos, y el Espíritu Santo descendió allí y discernió a ese jefe y a todos los que estaban con él, y sanó a cada uno de ellos allí mismo en la reunión. Ellos encendieron el fuego en esa costa de arriba abajo, saliendo en sus barcos. Ellos son pescadores comerciales en toda la costa. Y el hermano Eddie está llamando y yo tengo un pequeño sentir por ir, ven, de ir allá. Entonces partimos de allá y hacemos un día de viaje desde allí y tendremos 2 noches o 3 noches en Fort St. John. Eso es muy arriba en la carretera de Alaska. O 2 noches allí. 23. Entonces regresando a casa y yo pienso, es del 7, 8, 9 y 10 de junio. Ahora aquí hay un lugar al que todos ustedes pudieran ir. Estas reuniones serán en Shelter Pines. Ustedes conocen al hermano que escribió tan bien de aquí no hace mucho tiempo. Por cierto, él me envió más revistas. Las debería de haber traído. Las tendré aquí el próximo domingo, si el Señor lo permite. Y esa es en Shelter Pines. Como unas 6 u 8 horas manejando desde aquí. Shelter Pines, North Carolina, es eso, South Carolina. North Carolina, sí, correcto. Allí, de allí nosotros, nos sale de allí el 10 y el 11 y 12 con el hermano Big Boy en Columbia, South California. 24 el párrafo. Y ese es el hombre, el presbiteriano que escribió el artículo. Y para mí me impresionó más que todo lo que se ha escrito de mí. Era un presbiteriano, doctor de divinidad, y llegó a Chicago y escribió el artículo olvidé ahorita sobre lo que era. Fue muy bueno. Lo tengo por allí y en una revista. Algo acerca de un presbiteriano encontrándose con un pentecostal o algo así. Profeta pentecostal para un algo presbiteriano. Y estaré con él. Entonces anoche llamamos al hermano Roy Border. Él ya está en la costa del oeste. Y de algunas de las gentes que hay allá, ha conseguido como 35 o 40 iglesias para que cooperen en las reuniones. Sedalia, California y en Grass City y de allá, Grass Valley, quise decir, y de allí a Oregón y más arriba hasta Washington. Párrafo 25. Y luego el hermano Argambri, que viene, vamos a planear estar en Anchorage, Alaska, en la última semana de julio para organizar una mesa sucursal allí para los hombres cristianos de negocios, después de un avivamiento como de 6 u 8 días que yo espero tener allí en la ruda y áspera Alaska. Ustedes saben cómo es, solamente buscadores de oro y mineros y jamón con huevos que cuestan como $3, 50 centavos por plato. Plenamente, realmente es un lugar duro, pero ellos necesitan el Evangelio. Ahora bien, mi meta es que estas cosas que estoy enseñando aquí, esta comida la almacené y lo haga bien. Ahora yo quiero salir y yo no tengo una dirección definitiva para ningún lugar, pero voy a sembrar semillas, correcto, en alguna parte. Empecé. 26. Mi esposa ya está aquí en alguna parte. Ella recibió una carta de una señora de por aquí de Illinois el otro día. Me llegó hasta el alma. Esta señora dijo, hermano Branham, dijo, no hay duda que en muchas ocasiones durante su vida, desde que usted ha estado casada, que usted ha sufrido mucho, siendo que el hermano Branham se mantiene fuera y teniendo esos niños. Y dijo, los niños, por supuesto, lloran por su padre y demás. Y dijo,
Yo sé cómo se siente, porque yo misma tengo un esposo encantador. Ella dijo, pero le voy a contar mi condición. Ella dijo, yo he tenido cuatro operaciones mayores en los últimos 4 años, dijo ella. Yo tomaba de 15 a 16 tranquilizantes al día, y dijo ella. Me ponía tres diferentes inyecciones de Lextrom y demás por semana. Y dijo, yo tomo un montón de tabletas para dormir y la cosa más reciente para apaciguar los nervios y esas inyecciones, yo tomaba el doble de la dosis de las tabletas para dormir en la noche y no podía dormir. Y dijo, mi doctor me había dicho que yo debería de ir a una institución para enfermos mentales antes que fuera muy tarde y allí pudiera haber una esperanza de que ellos puedan salvar mi mente. Y decía, y no había nada en términos de medicina en ninguna parte que pudiera ayudarme. Y ella decía, yo pensaba suicidarme. Hice planes de dejar a mi esposo amado y a mi hijita. Ella dijo, vivimos en Kansas. Me gusta porque vemos el grano madurándose y pensamos en la cosecha. Párrafo 27. Yo pienso que ella era metodista. Y dijo que en dónde y luego. Allá en el colegio metodista en Bloomington, Illinois, ellos en un periódico se dieron cuenta que yo iba a estar allí. De esto hace 11 meses. Muchos de ustedes recuerdan la reunión de Bloomington. Ustedes estuvieron allá y ella dijo, mi esposo y algunos amigos me recogieron y nos fuimos. Y dijo, el Señor sabía que no podía soportarlo un día más. Ella estaba muy mala y dijo, yo fui la primera persona. Su hijo Billy Paul me dio una tarjeta. Y esa noche cuando su esposo llamó los números, yo fui la primera en la línea para que se orara. Y dijo, tan pronto como llegué a la plataforma, dijo ella, él me dijo mi vida, me dijo lo que había hecho y todo al respecto. Y dijo, así dice el Señor, todo está terminado. Dijo, desde ese mismo momento yo nunca he tenido otro dolor. Dijo, yo pensaba 70 y algo de libras, pesaba 70 y algo de libras, 30 y algo de kilos. Yo peso 165 y algo, 74 y algo de kilos. Ahora, y dijo, hermana Branham, cuando usted se sienta sola, dijo, yo sé cómo se siente compartiendo a su esposo con el mundo y cosas así, pero dijo ella, recuerde a una esposa de Kansas que hoy es libre porque él estaba dispuesto a rendirse al Señor. Yo se lo mostré a Billy, le dije, Billy, yo quiero que envíes esto a ese colegio metodista. Él estiró su mano y cogió un montón y dijo, lee alguna de estas. Yo dije, yo sé, yo sé, yo sé que son maravillosas, pero con esta es suficiente, esta la tiene todo. Párrafo 28. ¿Escucharon eso? Inmundo, inmundo, los espíritus malos lo conducían. Ven, fuera de su mente, en las tumbas, cuando Jesús vino, él libertó a los cautivos. Y Jesús es la palabra, así que tome la palabra y ella libertará a los cautivos. Aquí estoy hablando, tomando mi tiempo, tomando el tiempo de ustedes y tanto, ¿qué decir? Inclinemos nuestros rostros. Para 29. Perdón, Señor, como mortales sabemos que no tenemos mucho más tiempo para hablar. Cuando miro a este grupito de peregrinos con corazón hambriento, que han venido del campo, agricultores, algunos de ellos han venido de lugares públicos de trabajar y algunos de ellos manejaron a través de las montañas, los desiertos y los campos y pantanos para reunirse aquí y luego tienen que estar parados, pero son peregrinos. Ellos no pertenecen a este mundo, ellos están aquí únicamente como testimonios, como luces que están puestas sobre una montaña que da luz en la comunidad en donde ellos están viviendo. Y luego cuando se reúnen para ser dedicados otra vez y ser fortalecidos con la palabra, ellos están parados con sus piernas adoloridas. Y tanto el anciano como el joven, y te aman, Señor. Por eso es que ellos están aquí. Cualquiera sabe que una persona no vendría y manejaría por millas y pararse a los lados de las paredes y recargarse y las piernas adoloridas solamente para ser vista. Y con este grupo, Señor, somos un pueblo pobre. No venimos en vestidos costosos, venimos aquí para adorarte. Un propósito en nuestro corazón, un objetivo y un motivo. Ese eres tú, Señor. Yo pido a Dios que tú los recompenses ricamente. Permite que no haya ninguno hoy sin recibir vida eterna. Al pasar por estas puertas, entonces los afanes del camino parecerían nada cuando lleguemos al final del camino.
Si están enfermos, sánalo, Señor. Y ahora acabamos de hablar de otras reuniones, Señor, sin saber definitivamente que voy. Y si es tu voluntad, solamente esparciendo las semillas, ellas brotarán si caen a la tierra correcta. Y te pido, Señor, que tú lo dirijas a esa tierra correcta. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura y la oración de este glorioso mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: sabiduría contra fe. Párrafo 31. Puestas en la plataforma o el púlpito, mejor dicho, aquí en esta mañana están pañuelos, pedacitos de ropa. Quiere decir que hay gente enferma y necesitada. Oh Dios del cielo, quien levantó a Cristo de los muertos y nos lo ha presentado en este último día en la forma del Espíritu Santo. Haz que Él, quien es omnipresente, mire hacia abajo, omnisciente, conoce todas las cosas, omnipotente, todopoderoso, vigile sobre estos pedacitos de tela y haz que ellas, cuando toquen al enfermo y al afligido, haz que el Espíritu Santo vivifique esa oración en los oídos de Dios. Y haz que ellos sean sanados inmediatamente, Señor. Pienso en esa pobre mujercita. Acabo de citar su testimonio allá en Kansas hoy. Feliz, sin dolor. Ningún doctor puede encontrar algo mal en ella. No más dolores, no más tranquilizantes, no más píldoras para dormir. Duerme bien y profundamente. Todo está bien, oh Señor. Verdaderamente, cuando tú vienes, todo está bien entonces. Te damos gracias por eso. Ahora, Padre, mientras entramos a la palabra, bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía, pero que ella cumpla eso por lo cual ha sido propuesta y dedicada. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Párrafo 32. Ahora bien, ¿pueden oír todos bien? ¿Allá atrás se oye bien? ¿Cuál es el mejor? Si hablo de aquí o hablo de aquí, ¿este lado aquí es el mejor? ¿Es mejor este para todos ustedes allá atrás? Muy bien, voy a mover entonces este aquí un poquito más cerca. El último domingo, hace una semana, me extendí un poquito. Yo tuve un servicio bastante largo. A mí no me gusta ser así y ahora de vez en cuando eso no me molestaría en lo absoluto. Si alguien que está sentado ve a esos que están parados y le gustaría cambiar lugares con ellos por un ratito para que descansen, sería un acto cristiano muy bueno. Y ahora tal vez para esta Pascua de Resurrección podamos tener otro lugar para tener el servicio principal. 33. Ahora queremos abrir en esta mañana. Todos ustedes, soldados, tomen su espada ahora y vamos a declarar guerra contra el enemigo. Nosotros acostumbrábamos cantar un cantito, ustedes saben. La batalla está, oh soldado cristiano, y cara a cara en un orden de batalla. Ustedes han oído el canto. Con armaduras destellando y colores fluyendo, el bien y el mal están combatiendo hoy. ¿Ven? Eso es correcto. La batalla está, pero no desmayes. Sé fuerte y en su fortaleza permanece. Si Dios está con nosotros, su estandarte sobre nosotros, al fin cantaremos la alabanza de victoria. Correcto. 34. Queremos abrir en primero leer la escritura que se encuentra en San Juan 10, los primeros cinco versículos. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero,
y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. 35. Ahora bien, el tema para esta mañana que he escogido para enseñar por un ratito es sabiduría contra fe. Sabiduría contra fe. Ahora, solamente hay dos fuentes por las cuales debemos vivir. ¿Sabían ustedes eso? Ahora, nosotros, yo tengo muchas escrituras escritas aquí y yo quiero que probablemente nos referiremos a ellas a medida que avanzamos y trataré de terminar tan pronto como me sea posible y no trataré solamente presentarlo para que ustedes lo lleven de allí más adelante, ¿ven? Pero solamente hay dos fuentes de las cuales podemos sacar nuestras vidas. Y una de ellas es sabiduría y la otra es fe. Y si pensamos lo que la sabiduría produce y luego lo que fe produce, pero esas dos fuentes en esta mañana vamos a regresar al principio y tomarlas para la lección de la escuela dominical y hacerlas sobresalir de la Biblia y demostrar lo que ellas son y lo que van a hacer y lo que ellas han hecho con la ayuda del Señor. 36. Ahora, fe y sabiduría. Ahora, para empezar, notaremos que en Génesis, el primer capítulo, nos damos cuenta que fe fue presentada y que sabiduría fue presentada. Y hoy, esas dos fuentes todavía son presentadas a la raza humana. Nos damos cuenta que Dios fue el autor de fe para creer, para que la gente crea y confíe en su palabra. Y Satanás es el autor de sabiduría, tratando que la gente acepte su sabiduría y apartándolos de la fe que está en la palabra de Dios. Esas dos fuentes. 37. Se nos hace muy extraño que Génesis, este capítulo simiente, empieza de esa manera. Y vemos que todas las cosas que tenemos hoy se originaron en Génesis, porque la palabra Génesis significa el principio. Y si nosotros vemos estas cosas que tenemos hoy de la manera que son, ellas tuvieron que tener un principio en alguna parte. Uno tiene que llevar todo de regreso a un principio. 38. Y aquí está un pequeño pensamiento para ustedes. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Pero son las cosas que no tuvieron un principio las que no tienen fin. Las únicas cosas que son eternas, amén. Por lo tanto, me gustaría preguntar, ¿cómo pudiera tener sentido para nosotros la frase del oficio eterno del Hijo de Dios? Si Él era un hijo, Él tuvo un principio. Si Él era hijo eterno, ¿cómo pudiera Él ser un hijo y ser eterno? Pues un hijo es un producto de algo. Pero si él era, no pudiera ser un hijo eterno. No hay tal cosa, hijo eterno de Dios. Porque si él nunca tuvo un principio, entonces él no puede ser nada menos que eterno. Pero si él era un hijo, él tuvo un principio. Así que no puede ser un hijo eterno. Él era el Dios eterno manifestado en un hijo. Ajá, ¿ven? El Dios eterno, porque Dios es lo único que es eterno. Amén. 39. Y la única razón que nosotros podemos vivir es porque tenemos vida eterna. Este cuerpo muere, todas nuestras partes mueren, pero la parte que es eterna es Dios y no puede morir. Ahora bien, la palabra, la Biblia es eterna porque ella es Dios en forma de palabra. Y lo que estaba en Dios, en sus pensamientos, antes de que hubiera alguna palabra hablada,
era Dios. ¿Lo ven ustedes? ¡Era Dios! Por lo tanto, siendo predestinados, nosotros los que estamos, diciendo, estamos confiando, yo junto con ustedes. Eso que estaba predestinado eran las cosas que estaban con Dios en eternidad. Y entonces, si usted es un hijo nacido de nuevo de Dios, usted es, y tiene el Espíritu Santo en usted. Usted es la manifestación de la palabra hablada de Dios, amén. Antes que hubiera una palabra. Tiene que ser un pensamiento antes que pueda ser una palabra. Una palabra es un pensamiento hablado. Y los pensamientos estaban en Dios. Y entonces estábamos en Dios en eternidad. Y nosotros fuimos hablados a existencia por la palabra. Ok, por lo cual, ¿palabra? ¿Por cuál palabra? Esta palabra, la palabra de Dios, amén. 40, ahora, Dios es el autor de fe, Satanás es el autor de sabiduría. Por lo tanto, Dios dio a sus primeros hijos su palabra y les dijo que ellos debían de creer esto y puso una pena de separación por muerte, un castigo. Si ellos fallaban en creerlo. Y Satanás viene y trata de ofrecer a Eva sabiduría. Tú serás sabia, sabiendo el bien y el mal como Dios. Ahora ven, para empezar, ustedes ven rápidamente que la sabiduría proviene del diablo. Eso es extraño, ¿no es así? Pero es la verdad. La sabiduría proviene del diablo. Él es el autor de sabiduría. Ahora bien, por supuesto, todo lo que el diablo tiene es una perversión de lo original. El pecado es una perversión, perversión de justicia. El adulterio es una perversión de un acto legal. Una mentira es una perversión de la verdad. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Edith, Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Sabiduría contra Fe, párrafo 41. Y así que la sabiduría que yo quiero que ustedes entiendan bien, antes que empecemos. Hay una sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es quedarse con su palabra. Pero Satanás en su sabiduría trató de torcer la palabra. Esa es la sabiduría de la que yo estoy hablando. Hay una cierta porción de fe que va con Satanás. Para aceptar a Satanás, ustedes tienen que creerle a Satanás. Así que hay una fe pervertida para una cosa pervertida. Y cualquier cosa que trataría de torcer la palabra de Dios para hacerla decir algo que no dice, es el espíritu incorrecto, ¿ven? Ofreciéndole sabiduría en contra de la sabiduría de Dios. Así que vamos a referirnos a ella como sabiduría y no como la fe de Satanás. Muchas de esa gente que creen eso son sinceras y creen que toda la fe que ellos tienen, que ellos están bien. ¿Ven? Ustedes tienen que vigilar. La colcha se estira para los dos lados. Pero ellos están, la única manera de estar seguro es regresar a la palabra original. Allí es donde todo está basado, en la palabra 42. Ahora, encontramos que estos dos partidos o fuentes son una sabiduría y la otra fe. Y ellas se han enfrentado una la otra desde la creación, en el jardín del Edén. Ahora, hay hijos en ambos lados. Ahora, ¿cuál es la sabiduría de la que estamos hablando? Algo que no está de acuerdo que toda esta palabra es la verdad. Es algo que le quitará a la verdad, expresándose a sí misma como un conocimiento más alto, más sabiduría. Y si la sabiduría de ese tipo proviene de Satanás, sus hijos viven por esa sabiduría.
Y si la fe de Dios viene a través de Dios y Dios es la palabra, los hijos de Dios viven por la fe. Amén. La Biblia dijo que el justo vive por la sabiduría. La congregación contesta, no, fe. El justo vivirá por la fe, no por lo que él puede aprender, pero por lo que puede creer. Muy bien. 43. Ahora bien, ahora nos damos cuenta. Tomemos primero sabiduría. La sabiduría tiene razonamiento. La fe no tiene razonamiento. Pero la sabiduría tiene razonamientos. Empecemos abriendo la Biblia y abramos ahora en Génesis, el capítulo tercero en Génesis, y solo traer esto como una enseñanza. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo, tratando de hacer en esta mañana? Seguir lo que el Señor dijo. Almacena alimento. Ustedes van a necesitarlo uno de estos días. Almacena alimento. Ahora bien, Génesis 3:1. Leámoslos en estos momentos. Veamos cómo la sabiduría tiene razonamientos. Y la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo, las cuales Jehová Dios había hecho. Y él dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, creyendo, diciendo la palabra, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, citando la palabra, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora bien, fe se agarra a eso, ¿ven? Ahora bien, fíjese, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. 44. Una razón. Razonando, Dios es muy bueno, Dios es muy misericordioso, Él te ama demasiado. Ustedes escuchan a ese mismo diablo de antaño hoy. Dios es muy bueno para hacer esto, Dios no haría esto, Dios no castigaría. Él hará exactamente lo que su palabra dijo que Él haría, ¿ven? No moriréis, ¿ven? ¿Qué está tratando de hacer Él? Conseguir a ella que razone con Él. En el momento que usted razona con la palabra de Dios, entonces usted está perdiendo fe, ¿ven? No tenga ningún sí, no, tal vez, quédese con ella, ¿ven? Eva tuvo el acercamiento correcto, pero ella escuchó al razonamiento de él. 45. Hay tanta gente hoy que tiene el conocimiento correcto, que sabe que esta palabra debería de ser la palabra de Dios, y ella es la palabra de Dios. Pero ellos se paran y permiten que algún estudiante de seminario los saque de ella con razonamiento, los aparten del Espíritu Santo, los aparten de las cosas de Dios, los razonamientos. Nosotros tenemos que destruirlos. Ahora bien, el versículo 4, porque voy a decirle a ustedes por qué Satanás dijo, leeré primero el cuarto verso, luego el quinto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. 46. ¿Ven? Él le está dando a ella una razón. ¿No te gustaría ser igual que Dios? Toma, en otras palabras, tú quieres realmente estar bien con Dios. Toma mi consejo. Escúchame. Dios no quiere decir eso. Él no. Cuando ustedes escuchen eso, apártense de ello. Correcto. Eso es el silbido de la serpiente. Suena razonable, pero no razone en lo absoluto. Solamente crea lo que Dios dijo. Ahora bien, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿ven lo que eso era? El razonamiento de él la llevó a ella a conocer que era bueno. Era verdad. Y que era agradable al ojo y árbol codiciable para alcanzar, tener fe, hacer a uno tener conocimiento, para alcanzar sabiduría. ¿Ven lo que era? Satanás presentando conocimiento, conocimiento que era contrario a la palabra, uno para hacerlo a uno sabio, y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 47. Ahora bien, ¿qué lo empezó? Razonamiento, ¿ve? Fe no tiene razonamiento. No razona en lo absoluto. Usted cree. Cuando sea orado por usted y aceptado usted la palabra de Dios para sanidad, no razone con sus sentimientos, no razone con nada más. No hay razonamiento en ello. Dios lo dijo y eso lo establece. Oh, cuánto me gustaría detenerme aquí por unos minutos y quedarme en eso y sacar un tema de ello. No puedo hacerlo y predicar estos textos que tengo escritos aquí, que son como 40 o 50, 48. Pero razonamiento, cuando el Señor da una visión, yo les diré en mi propia manera infantil, el Señor da una visión de algo que va a suceder. A mí no me interesa que esté contrario a ello. Y recuerde, todo lo que pueda presentarse contrario, Satanás lo hará. Él tratará de razonar. Tú no puedes hacerlo. Por ejemplo, lo que acabo de citar hace unos momentos acerca de ir. Ahora bien, esto fue un poco fuera del usual, poco antes de que mi madre partiera. El Señor sabía que yo no iba a ser capaz de cumplir estas citas con esos hermanos. Respecto de ir a casar, y dio una visión y me envió a lo más recóndito de British Columbia. Y cuando llegamos allí, el guía dijo, yo nunca he visto a un oso entrecano y yo he vivido aquí toda mi vida. Y además nosotros vamos muy arriba en la región de las cabras en caballos. No hay osos entrecanos, no hay. Usted no lo va a encontrar allá arriba. ¿Ven? ¿Ven? Tratando de hacer a un lado. Razonamiento. Satanás me dijo, habrá. Tú malentendiste la visión, pero yo no la malentendí. Va a ser así, dice el Señor. 49. Y cuando el caribú salió y lo agarramos, el cual estaba en la visión, como todos ustedes saben. Entonces él dijo, el guía me dijo, un hermano muy fino con quien voy a estar ahora en unas cuantas semanas, joven cristiano, dijo él, hermano Branham, mi hermano ha tenido epilepsia y usted se me acercó en ese caballo ese día. Me dijo que hiciera una cierta cosa y que la epilepsia de mi hermano cesaría. Él dijo, cuando yo hice exactamente lo que el Espíritu Santo le dijo a usted, que me dijera, dijo, él nunca ha tenido un ataque desde ese día. Él dijo, y ahora aquí estamos en la cumbre de esta montaña, y por 3 millas, 4.827 kilómetros, allá abajo, no hay ni siquiera un matorral de 4 cuadras, 10.16 centímetros de alto, nada más musgos de caribú, unos pocos arándanos, y ellos solamente crecen 2 o 3 pulgadas, 5.08 o 7.62 centímetros de alto. Él dijo, musgo de caribú y arándanos, hasta el bosque y nuestros caballos están amarrados en el bosque. Y ahora de acuerdo a lo que usted me dijo, antes de que llegáramos aquí, que en alguna parte entre aquí y en donde ese muchacho está parado vestido con esa camisa de cuadro, usted iba a matar un oso pardo, entrecano, de 9 pies, 2.744 metros. Yo dije, eso es, así dice el Señor, ¿ven? ¿Qué era eso? Satanás tratando de hacerme dudar eso. 50. Empezamos a bajar la montaña mientras más nos acercábamos. Él continuaba diciendo, hermano Branham, estamos ahora solamente como a una milla, 1.609 kilómetros del lugar. Yo le dije, ¿estás dudando, Bu? De ninguna manera. Estando como a media milla, 8 kilómetros, él dijo, estamos ahora solamente a media milla. Yo dije, así es. Él dijo, solo piense en una media milla, destruyendo razonamientos. Él dijo, mire, nosotros podemos ver todo delante de nosotros. No hay nada allá. Pero yo dije, el Dios que me dio la palabra puede crear uno allí. No razone, solo créalo. No preste ninguna atención a razonamientos. Eso no tiene nada que ver con ello.
Solo crea lo que él dijo, eso es todo. Y yo estaba parado allí, miré sobre las montañas por todas partes. Solamente el musgo amarillo de caribú, el sol ocultándose, hermosas montañas. Uno podía ver cualquier lugarcito en cualquier parte por 3 millas, 4.83 kilómetros, hacia arriba de la montaña delante de mí. Y cuando volteé a mirar, como a las 2 millas, 3.218 kilómetros, delante de mí, o una milla y media, 2.413 kilómetros, y o 2 millas, 3.218 kilómetros. Se paró un oso pardo entrecano de 9 pies, 2.744 metros. ¿Cómo llegó él allí? Yo no lo sé, pero él estaba allí. ¿Ven? No razonen, crean, no importa cuál sea la circunstancia, no presten atención a la circunstancia. Crean. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos este glorioso mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Párrafo 51 dice, ahora, Dios dijo, el día que tú comas, ese día moriréis. Satanás dijo, permíteme decirte algo, ven, ahora bien. Eso es, oh sí, decimos que Dios es verdadero, seguro, eso es correcto. Creemos esa palabra. Oh, Satanás dijo, yo creo que es real, seguro. Pero escucha, permíteme decirte, él no quiso decir eso exactamente. Él quiso decir eso. Él dijo lo que él quería decir. Satanás dijo, ahora mira, te voy a decir por qué él lo hizo. Él realmente ves tú. Tú realmente todavía no eres sabia. Tú no tienes nada de sabiduría. Ven, tú solamente eres como una oveja para ser guiada. Tú no eres de ti mismo. Esa es de la manera que Dios lo quiere a usted. Tú nunca, tú no tienes PhD, títulos. Todavía, tú no tienes la suficiente educación. Ven, pero yo tengo sabiduría. Y yo te lo probaré. Ahora mira, tú no sabes lo que es bien y mal. Tú sabes que hay tal cosa, pero tú no sabes lo que es. Permíteme mostrarte cómo se hace. Eso es todo lo que él quería decirle a esa mujer. Eso es todo lo que él quería hacer. Déjame mostrarte cómo se hace. Ella dijo, pero moriremos. Él dijo, seguramente que Dios no hará eso. Pero él sabe que tú serás sabia también. Ven, poniendo su sabiduría en contra de la palabra de Dios. Allí está la sabiduría de lo que yo estoy hablando. Ven, sabiduría contra fe, contra fe. Allí está la primera batalla y la palabra de Dios se mantuvo firme y verdadera. Como ellos participaron de lo prohibido, ellos murieron y han muerto desde entonces. Ven, allí es en donde se probó a sí mismo, más allá de toda sombra de duda. Ahora bien, vamos a hablarlo por un ratito. Párrafo 52. Ahora, yo tengo Génesis 3, 1 al 17, y ahora, o 1 a 7, quiero decir. Y ahora, en donde la sabiduría tiene razonamientos. ¿Cuántos creen eso ahora? Digan amén, la congregación dice amén. Ven, usted dice, los doctores dicen, bueno, le diré. Ahora bien, tomemos a esta mujercita de la cual acabo de dar el testimonio. El doctor dice que él no puede hacer nada. Tú estás muy avanzada. No hay esperanzas para ti. Ve a la institución para dementes. Llévale a ella. Ella dijo, antes que yo me meta en una de esas celdas, me mataré. ¿Y luego qué? Dios vino a la escena y a través de ella anuncios en alguna parte en el periódico, muy allá en Kansas, desde Bloomington, Illinois. Ella escuchó. Fe viene por el oír. Ven, bueno, su esposo la preparó. Ellos eran muy cariñosos, se amaban uno al otro. Piensen, 4 años y 4 cirugías mayores, 15, 16 tranquilizantes, eso es suficiente para matar a un mortal. Ven, y todas esas inyecciones, 2 o 3 veces a la semana, con, yo sé que una de ellas era Lextrom, y se me olvidó cuál era la otra. Era algo para la condición mental. Ella estaba recibiendo estas inyecciones, y aparte de eso, 2 tabletas para dormir, y ni siquiera podía dormir con eso.
Miserable, todo el día enferma, toda la noche, año venía y año se iba, nada podía hacerse, pero fe viene por el oír, ven. 53. Ahora, cuando ella llegó allá, Dios la puso en la plataforma, la primera. Ven, ¿y en qué? Porque cuando yo me acerqué a ella y le dije, ¿cómo está usted, hermana? ¿Cómo está usted? Ella nunca había escuchado algo acerca de esto, ella no sabía nada de ello. Pero dijo, usted es la señora fulana de tal, usted viene de Kansas. Ahora, eso rápidamente la pone a ella a pensar. Un momento, yo le acabo de escuchar a él decir que Cristo era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aquí nosotros probamos en la Biblia en esta noche que Cristo prometió aparecer en los últimos días en su iglesia. Y las cosas que ellos hicieron allá en Sodoma y demás, como él predicó sobre eso, el cual es mi sermón de apertura para la... Ahora, aquí lo veo suceder, ¿ven? 54. Ahora, sí, ahora, usted ha visto a varios doctores. Usted ha tenido cuatro operaciones. ¿De dónde él está recibiendo esa información? ¿De dónde viene eso? Ese hombrecito calvo no sabe eso. ¿De dónde viene? Y en su camino rumbo aquí, tal cosa. Oiga, ven, ahora eso es exactamente acerca de lo que acaba él de predicar. Eso es la palabra. Pero tú sabes, Satanás dijo, tú sabes, tú aceptas eso, tu pastor, eso no tiene nada que ver con él. Ve, deseche el razonamiento, ve. Pero tu doctor dijo que tú tenías que ir a la institución de dementes. Desecha el razonamiento. Yo estoy esperando a ver lo que Dios va a decir al respecto. Ven. Entonces Dios, yo no sabía qué decir. Entonces el Espíritu lo proclamó y lo condenó. Ella lo creyó. Ella nunca razonó. Año tras año tras año. Crisis nerviosas, ya demente, operaciones y todo, todas estas cosas, pues es irrazonable el pensar que podía ser sana aquí en un segundo. Pero ella no pensó en razonamientos, ella solo creyó, fe lo hizo, ella fue sana en ese instante. Si a ustedes les gustaría escribirle a ella, Billy, puede darle su domicilio. Muy bien. Párrafo 55. Ahora bien, fe, sabiduría razonará. Ahora bien, pero fe no tiene razonamiento, no hace menos que agarrarse a la palabra, se agarra a una promesa. Ahora leamos un poquito, abramos en Romanos el capítulo 4 y leamos un poquito y es hasta que realmente estemos escasos de tiempo. Leeremos estas escrituras, Romanos el capítulo 4, porque realmente me gusta leer la palabra, le hace bien a uno leerla, Romanos el capítulo 4 y empecemos con el versículo 17. Párrafo 56. Escuchen, Pablo escribiendo el comentario de la vida de Abraham. Ustedes saben, no hay nada que se dijo respecto a la huida de Abraham a Gerar. Y nada en el comentario, ustedes saben, es solamente Abraham creyó a Dios. Pablo, ese gran apóstol, escribiendo un comentario sobre Abraham, el versículo 17. ¿Y cómo está escrito? Me gusta eso. Pablo quedándose con la palabra. Como está escrito, yo te he puesto por padre de muchas gentes. Yo te he puesto. Abraham tenía 75 años de edad y vivió con su esposa desde que ella tenía... Ambos eran jóvenes. Ella era su media hermana. No hijos. Él era estéril y ella era estéril. Pero Dios lo encontró y le dijo, yo te he puesto. Tiempo pasado, antes de la fundación del mundo, por supuesto. Puesto... Pa por padre de muchas naciones, no de muchos hijos, sino de muchas naciones, solo piensen en ello. Delante de Dios, ¿a quién creyó? Dios, Dios el cual da vida a los muertos y llamó a las cosas que no son como que fueran. 57. No razone en lo absoluto. Escuchen, llamó a las cosas que no son como que fueran. Él creyó contra esperanza. Oh, hermano, ni siquiera una esperanza. ¿Qué si él hubiera razonado? Ni siquiera una esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. No importa qué otra cosa se ha dicho. Dios lo dijo y eso lo establece. Oh, si Eva se hubiera quedado solamente con eso. Ven, pero ella se detuvo para razonar, recibir algo de sabiduría.
Abraham no quiso nada de sabiduría, él solamente quería la palabra. Dios lo dijo y eso lo da por terminado. Ustedes saben que yo he predicado sobre ello en muchas ocasiones. Él fue y compró todos los pañales y los alfileres y todo. Se preparó para el bebé y Sara hizo las botitas y año tras año pasó. Bendito sea Dios, lo vamos a tener de todas maneras. Correcto. ¿Cómo? Ella tiene, el doctor dijo, bueno, ella no puede tenerlo. Usted no puede tenerlo. No me diga, nosotros lo vamos a tener de todas maneras. Eso es. 58. Contra esperanza. Pero creyó en esperanza. Todas las esperanzas se habían desvanecido. Pero él creyó en ello. Cuando la esperanza había muerto para él, la esperanza estaba muerta para cada investigación científica, cada fuente de sabiduría. La esperanza se había desvanecido, pero él todavía creyó en ella. ¿Qué era eso? Fe en ella, fe en la esperanza cuando la esperanza no estaba allí. Me gustaría quedarme en eso por un rato. Fe en esperanza cuando no había esperanza allí, pero él todavía creyó en esperanza. Ven, pero porque él dijo, él me dijo, así será tu descendencia. Ahora el versículo 19. Y no se debilitó en sabiduría, conocimiento. ¿Tenía su doctorado? No, no, no. No se debilitó en fe. Allí está. No considerar su propio cuerpo que estaba ya como muerto. La esperanza se había desvanecido. Su cuerpo estaba muerto. Escuchen lo que sigue. Siendo de casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. La esperanza estaba muerta. Su cuerpo estaba muerto. La matriz de Sara estaba muerta. ¿Qué hizo él? Él sigue versículo. El siguiente versículo. Tampoco dudó, oh Señor, él no dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sabiduría, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, oh Señor, ¿qué? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 59. No importa cuánto, no hay razonamiento en ello en absoluto. Solo toma la palabra y se agarra a ella. Ahora bien, si esta es la palabra de Dios, ¿ustedes lo creen? Entonces, ¿por qué dudar cualquier palabra de ella, cualquier promesa de ella? ¿Cómo pueden ustedes decir que esta es parte y esta no sirve y esta es eso y escoger lo que ustedes quieran? Ustedes no pueden hacerlo. O es toda o buena. O nada de ella es buena. Correcto, así que tan pronto como ustedes vean que es la verdad, agárrense de ella, no la suelten, no importan las circunstancias, cuánto ellos tratan de razonar. Mira, tú no puedes, no, no haga eso en absoluto, quédese con ella, Dios lo prometió. Párrafo 60, por último, si yo voy ahora a tomar mi posición a favor de Cristo y Él me ha dado el Espíritu Santo, su Espíritu testifica de su vida en mí, entonces a la hora de mi muerte, Satanás trata de decir, mira, ves, tú no permaneciste a una organización, quédense con la palabra. Tú no hiciste esto, tú no hiciste eso, no importa lo que eso, Satanás no tiene nada que razonar al respecto, es la palabra de Dios. Quédense con la palabra, ven, ella desecha todo razonamiento, ven, ustedes no pueden, ustedes no tienen ningún razonamiento, ella solamente se agarra de la palabra, ven, amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La sabiduría contra fe, predicado este glorioso mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Continuamos. Mana Reina en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Sabiduría contra Fe, párrafo 61. Ahora bien, fe simplemente confía en su palabra. ¿Ven? Eso es lo que él quería que ellos hicieran. Ahora bien, ahora ustedes tienen el respaldo. Eso es lo que Dios quería que la raza humana hiciera, que confiara en cada palabra que él dijo. Y Eva confió en una grande porción de ella, excepto por una cosita. Ella aceptó. Bueno, si yo me lleno de sabiduría, tal vez era de esa manera. Tal vez debe de ser de esta manera. ¿Ven? Entonces allí mismo es cuando ella perdió su esperanza.
Allí es donde ella empezó a hundirse. Allí mismo, allí es en donde toda la raza humana descendió a la tumba. Desde allí mismo, porque ella dudó una palabra. 62. Algunos de ellos dijeron, bueno, yo creo que esto es verdad. Yo creo que eso es verdad. Yo creo que Dios puede salvar, pero yo no creo que Él puede sanar. Yo creo que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, seguramente, pero no hay un lugar en donde haya algo que diga que el Espíritu Santo cayó después de Pentecostés. Oh, hermano, esa es de la manera que ellos lo dicen. Se nombran ellos mismos las iglesias de Cristo. ¿Ven? ¿Ven? Teniendo una apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Uf, eso es, ¿ven? Deben de creer, no razonen, crean. No traten de tener sabiduría, solamente crean la palabra. Sabiduría trata de razonar y presentar una mejor manera. Ahora bien, eso es exactamente lo que Satanás le dijo a Eva. Mira, tú no vas a morir, seguramente que no, porque Dios es un Dios bueno. 63. Él es un Dios bueno. Y de la única manera que yo puedo confiar que Él es un Dios bueno es que Él se quedará con su palabra. ¿Cómo pueden ustedes esperar que sea verdadero cuando yo no soy verdadero? Si yo les digo una cosa y hago algo más, mi palabra es muy inestable. ¿Ven? Solamente lo que lo hace a Él un Dios bueno es porque Él habló la palabra y nosotros tenemos que vivir por esa palabra. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra de Dios que procede de la boca de Dios. Entonces Dios tiene que quedarse con esa palabra. Eso es lo que lo hace a Él un Dios bueno. 64. Ahora bien, si Él dijera, bueno, les dejaré pasar esto. Yo les permitiré hacer esto. Bueno, eso está bien. Yo me cambiaré aquí. Bueno, pues Él es un comprometedor. ¿Ven? Él no es Dios. Él es solamente un hombre ordinario. ¿Ven? Pero para ser un Dios bueno, Él tiene que quedarse con su palabra. Eso pone a cada hijo, si permitiera a este cometer adulterio, y a este otro beber un poquito, y este otro puede mentir un poquito, y este otro puede robar un poquito, y este otro puede hacer esto. Y entonces me sujeta a mí a una regla para entrar. Él tiene un camino, y todos los que entran, entran por esa puerta. Estrecha es la puerta, y estrecho el camino. Nada inmundo entrará allí. 65. En Apocalipsis él dijo, mas los hechiceros estarán fuera, los fornicarios y los perros y demás. Bienaventurados los que guardan todos sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. ¿Correcto? Hay un camino. Ese es Dios. Amén. No lo razone de otra manera. Bueno, la iglesia romana dice, nosotros somos la iglesia. Esa Biblia ni siquiera es digna de, pues no pudieras. El obispo Shen dijo, tratar de vivir con ella era como caminar a través de aguas lodosas. ¿Ven? ¿Ven? ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ven? Entonces, si él está bien, entonces la Biblia está mal. La Biblia está bien. Él está mal. Ahora, ¿qué van a decir ustedes? Si la palabra de Dios está bien, o él, o es el obispo Shen, o es la Biblia, no solamente el obispo Shen, sino el reverendo fulano de tal y el doctor sutano de tal y mengano de tal. Yo no hubiera dicho el nombre del hombre, a menos que él no lo hubiera dicho en el radio. Así que él lo dijo en el radio. Entonces creo que puedo decir su nombre. El doctor fulano de tal y sutano de tal lo dijo.
fulano de tal y sutano de tal. Ahora bien, ¿a quién le van a creer ustedes? ¿A Dios o a ellos? 67. Bueno, realmente no lo quiere decir de esa manera. Quiere decir exactamente de la manera que está escrita. Pues esa es la primera mentira del diablo. Él le dijo a Eva, realmente no quiere decir eso. De cierto, Dios es muy bueno para hacer eso. Tú no morirás. Pero ellos murieron. Y ellos morirán cada vez. Tienen que alinearse con la palabra. Sabiduría trata de tomar un camino mejor, el camino del modernismo, el camino de la popularidad, un camino más fácil, encontrándose. 68. Ahora, tome por ejemplo un hombre que Dios tal vez está lidiando con él. Ahora, él piensa que él tiene que pararse, que él tiene que hacer que su esposa se alinee, que él tiene que renunciar a sus fiestas de baraja, que él tiene que renunciar a los bailes, que su esposa tiene que dejar que su pelo crezca, que ella tiene que renunciar a usar maquillaje, que él tiene que renunciar a fumar, a beber, que él tiene que salir de esa gran sociedad en la que él está, tiene que humillarse en el altar, él tiene que pararse y ser llamado un fanático, aleluya, Belcebú, todo lo que pudiera ser llamado. Oh, yo sería religioso, pero yo escogeré ir y unirme a esta iglesia de aquí. Ustedes son muy estrictos. Allí lo tienen ustedes, ¿ven? Hay un razonamiento. Ahora vamos a entrar a un gran punto en unos cuantos minutos sobre eso, ¿ven? ¿Cómo van a saber ustedes lo que es bien y lo que es mal entonces? ¿Ven? 69. Ahora bien, trata de hacer que la palabra diga algo. El conocimiento lo hace. Conocimiento. La sabiduría trata de razonar. La sabiduría encuentra otro camino mejor. No hay otro camino sino el camino de Dios. La sabiduría trata de apuntar y decir, bueno, tú sabes bien que no pudiéramos hacer eso en este tiempo. Debemos de hacerlo de todos modos. ¿Ven? Trata de encontrar un camino más fácil. Trata de hacer que la Biblia diga cosas que ella no dice. 70. Ahora bien, usted dice, oh, hermano Branham, mire, usted es... Espere un momento. Regresaremos otra vez a la simiente. ¿Qué era lo que el diablo trató de hacer con sabiduría? Hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no dijo, ¿correcto? Él trató de hacer que la palabra de Dios dijera algo que ella no dijo. Así que esa es de la manera que viene hoy. Cuando ellos tratan de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Bueno, dicen ellos, bueno, mire, hermano Branham, usted no tiene la interpretación correcta. La Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿Por qué? ¿Porque no es de interpretación privada? ¿Por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué? La palabra de Dios viene a los profetas. Ella es interpretada por el profeta. Ella no puede ser una interpretación privada. Los profetas ya la interpretaron para usted. Allí está, escrito allí mismo. Esa es de la manera que debe de ser. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Sabiduría contra fe. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Sabiduría contra Fe del año 62-0401, párrafo 71. Dios tiene que tener alguna cosa fundamental por la cual toda la gente tiene que ser juzgada, si es por una iglesia,
cuál está bien como 900 de ellas, 900 diferentes organizaciones, el hermano Branham Tose, bueno, perdóneme, ¿cuál de ellas está bien? ¿Cómo sabe si usted va a entrar? ¿Qué si usted es un metodista y los bautistas están bien? ¿Qué si usted es un pentecostal y los presbiterianos están bien? ¿Qué si usted es un católico y los luteranos están bien? ¿Qué si usted es un luterano y los católicos están bien? ¿Ven? Tiene que haber algún fundamento en alguna parte. Así que, si la palabra, 72. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ven? La palabra estaba en Dios. Ella era Dios. Eran sus pensamientos que estaban con él siempre. Allí, los pensamientos de Dios son tan eternos como lo es. Amén. Eso no es leche descremada, hermano. ¿Ven? Aquí viene. Los pensamientos de Dios eran su palabra. En el principio, eso es en eternidad. Cuando el principio primero empezó, pienso. En el principio era la palabra, los pensamientos de Dios y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Ven? Sus pensamientos son lo que él era. Eso es usted también. Lo que sus pensamientos son, es lo que usted es. No importa que usted trate de vivir por algo más. Sus pensamientos son lo que usted es. Usted pudiera seguir y actuar como una persona buena, pero en su corazón usted es un adúltero o lo que sea. Eso es lo que usted es, sus pensamientos. Y los pensamientos de Dios eran su palabra, que estaba con él y en él, y ella era Dios. Y en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Los pensamientos de Dios fueron expresados en un cuerpo humano, hecho carne y habitó entre nosotros. Allí lo tienen ustedes. 73. Ahora, si ustedes tienen vida eterna hoy, usted está en Dios por el hecho de que Dios esté en usted. Usted es el pensamiento expresado de Dios. Entonces no escuche a ningún razonamiento. No vaya a ser que su corona le sea quitada y dada a otro. No acepte ningún razonamiento en lo absoluto. Solamente crea que lo que Dios dijo es la verdad y quédese con ella. Los razonamientos a través de sabiduría trata de hacer que la palabra diga algo que ella no dice. Ahora bien, usted dice, ¿es verdad eso, hermano Branja? Bueno, regresemos atrás a Génesis y averigüémoslos. Vayamos a Génesis, el capítulo 3 de Génesis, y vamos a leer el versículo 4. Veamos si sabiduría trata de hacer que la palabra diga algo que ella no es. El capítulo 3 de Génesis, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ves lo que introduce? ¿Qué es? Tratando de hacer que la palabra diga algo que no dice. ¿Ven? Dios dijo, moriréis. 74. La sabiduría, como Satanás la estaba presentando a ella, dijo, de cierto no moriréis. ¿Ven? Está tratando de hacer que la palabra diga algo que no es. Eso es lo que la sabiduría es hoy. Oh, hermano, ¿cómo pudiéramos quedarnos en eso? Los seminarios, las escuelas de teología, eso es el mero nido de ellos. Esa es su base de grama, es tratando de hacer que la palabra de Dios diga algo que ella no dice. Yo reto a cualquiera que me muestre los credos de los apóstoles en la Biblia. Yo reto a cualquiera que me muestre la comunión de los santos en la Biblia. Ambos, protestantes y católicos, lo creen. Yo los reto a ustedes que me muestren cualquiera de estas cosas en la Biblia. 75, ¿ven? Es la mera raíz de la sabiduría tratando de razonar. Nuestra lucha no es carnal, sino poderosa, destruyendo todos los razonamientos, ¿ven? Derribando las fortalezas de Satanás, esta gran criatura hermosa, adornada, no un engañador resbaladizo o no. Eso es el interior, pero el pecado exteriormente es dos veces más bonito. ¿Sabían ustedes que el pecado es hermoso? ¿Cuántos hombres y mujeres pasados de 50 años de edad están aquí levantando sus manos? Yo no debería preguntar a las mujeres, pero todos admitimos la verdad. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Han notado ustedes que las mujeres son el doble más bonitas casi que lo que eran en lo general, como término medio y en todo el mundo?
Si eso es así, levante sus manos, seguro. Son el doble más bonita que lo que eran. Ve algunas fotografías antiguas. 76. Miren a la abuela con faldas largas, con su pelo entrezado, colgándole en su espalda. Ellas no eran tan atractivas para mirarla. Miren a las modernas hoy. Un vestidito, un atado al cuerpo que cada forma. Ellas no pueden moverse sin pecar, caminando, contorneándose por la calle con todo el maquillaje cosmético de Max Factor que puede ponerse en ella, arreglándose el pelo como alguna jovencita, usando faldita como por arriba de su rodilla, si es que usa una. Pero una la mira, ella es bonita, Satanás sabe cómo hacerlo. Él es el actor de la belleza, ese tipo de belleza, la cual resulta en pecado. 77. La tierra en sí es una matriz en donde puso Dios su simiente. ¿En dónde se pone la simiente? En una matriz. Dios pone simiente. ¿Y qué hace el hombre? Como los diablos en una matriz, él deformará a un niño si él puede. Eso es lo que los diablos han hecho en la tierra, hibridando, haciendo criaturas que no son así. Es mejor que deje eso. Nunca llegaré al resto de esto que escribí aquí. Ustedes saben lo que yo quiero decir. Es la razón que es una creación deformada a punto de ser desechada. Dios ha terminado con ella. El mundo está todo fuera de orden. Todo está mal. Los ríos están contaminados. El aire está contaminado. Suciedad, endiadez. Un indio anciano no hace mucho tiempo. Perdón. Un indio anciano no hace mucho tiempo dijo: hombre blanco, yo no quiero vivir más, no pelearé más. Dijo: ¿dónde están mis bebés? ¿Se murieron de hambre? ¿Dónde está mi esposa? Dijo: antes que tú vinieras aquí con tus mujeres y whisky y pecado, vivíamos en paz. Es nuestra tierra, Dios nos las dio, pero tú nos las estás quitando. Tú pagarás por ellos algún día. 78. Mírela hoy. Esos grandes y bonitos desiertos y montañas con endiadez por donde quiera, pecados, botellas de whisky, latas de cerveza. Cada lugar está lleno de tabernas y oscuridad. Reno, Nevada, allá en ese gran desierto que no es nada más que prostitución. Las grandes ciudades están, ellos aún el aire y la atmósfera está contaminada. En donde una vez las hermosas montañas florecían, ahora están todas destrozadas con toda clase de todo. Donde los árboles florecían, los han cortado. Los desiertos, en donde las aguas fluían libres, están contaminados. El mundo en su totalidad va a tener un rechazamiento. La tierra va a dar a luz a su hijo, a la simiente, habiendo sido pervertida por diablos, destrozada y reconstruida. Seguro que sí, es una creación pervertida. Dios la desechará y empezará todo otra vez. Correcto. 79. ¿De dónde provino esto? Una persona creyendo una pequeña, dudando una pequeña fase de la palabra de Dios. Toda la tierra está gimiendo. La Biblia dice que aún la naturaleza misma está gimiendo por ese día de libertad, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Los árboles están esforzándose en vano. Las flores están tratando que nuestro camino sea más placentero, pero están gimiendo y llorando. Saben que hay algo que no está bien, pervertido. La matriz no puede dar a luz a eso perfecto porque ella está pervertida. La tierra apesta. Ella está bañada con sangre inocente. Ella es como una... Yo pudiera decir algo, podría ser muy duro. Dios dijo que hiede delante de él, tan inmunda. 80. Entra uno a un cuarto de aseo, los urinales. Y como hieden, contaminados, así exactamente como el mundo huele para Dios, como huele para él. Inmundicia, toda la cosa es inmundicia. Dios la reventará en pedazos. Yo crearé cielo nuevo y tierra. Él dijo, sí, Señor. ¿Qué es eso? Su matriz no ha dado luz al mal, al milenio. Ella ha dado luz a una cosa pervertida. ¿Por qué? Tratando de ser sabio. No tengo nada en contra de Florida. Yo no digo esto por ustedes, hermanos de Florida, pero cuando crucé y fui a Florida la primera vez,
y regresé allí, a la frontera de Georgia, me paré allí mismo y dije, como un ciudadano americano yo devuelvo mi parte que les pertenece a los indios seminoles, hermanos. Ellos cuidan sus patios mejor que yo cuido mi pelo. Todo bien cortado, las palmeras están llenas de luces, grandes barcos ostentosos y cosas, tratando de traer un milenio sin arrepentimiento. Para mí eso no vale nada. Yo preferiría un millón de veces subir a la cima de una montaña en British Columbia y mirar a lo largo de las montañas que Dios creó y que la mano del hombre nunca las ha tocado. Seguramente que sí. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 81 al 90. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Sabiduría contra Fe, párrafo 81. Uno entra a estas ciudades, las grandes casas. Eso no me atrae. A mí me repugna esa clase de cosas, ¿ven? Pero yo sé que un día será cambiada. Ella dará a luz su hijo afligido. La tierra será cambiada un día. Muy bien. Fe cree lo que está escrito y dice, la palabra no tiene faltas. ¿Han oído ustedes alguna vez de ministros decir, bueno, mire, la versión King James o esta versión revisada o esta aquí tiene, es un poquito diferente? Realmente no quiere decir eso. ¿Han oído ustedes eso? Oh, Señor, el mundo está contaminado de ello, ¿ven? Pero fe no cree eso. Fe cree en un Dios que puede crearme, puede cuidar ese libro en orden para que yo viva por él. Si el Dios tiene que me formó, me va a juzgar, no puede cuidar su libro. Entonces, él no es un Dios del todo. Yo creo que toda la palabra de ella es la verdad. Sí, Señor. 82. ¿Qué hace esto al creer eso? Le da a la fe un lugar perfecto de reposo en ella, ¿ven? Usted no puede dejar de creer que esa palabra está mezclada en alguna manera. Usted tiene que creerlo de la manera que ella es. Si usted trata de usar sabiduría, ellos dicen, ahora bien, mira aquí. No es razonable que Dios dijo que haría una cosa como esta, pero Dios lo dijo, ¿ven? Correcto. Ahora bien, si usted dice, bueno, ahora, si Dios hizo esto, si Él le quitó la vida a un hombre porque él no era un levita cuando puso su mano en el arca cuando estaba a punto de caerse, no importa lo que él era cuando Él le quitó su vida por eso. Dios dijo que solamente los levitas podían tocar eso. Él se la quitó. Eso es lo que sacudió a David. Ustedes saben, ¿ven? 83. Un levita era nadie, excepto un levita podía tocar esa arca. Y aquí el arca venía de regreso para un avivamiento, y uno fuera de eso trató de tocar la palabra. Eso enseña que únicamente el ungido de Dios debe de tocar esa palabra. Estos credos y denominaciones no tienen negocios metiendo sus manos en ella. Solamente el Espíritu Santo tiene el derecho a esa palabra. Y es muerte para cualquier otro tocarla, pues no creer alguna parte de ella o enseñarla así, lo mismo será quitado, su parte, del libro de la vida, ¿ven? No ponga sus manos en ella, mantenga su distancia de ella. Escuchen, crean solamente lo que ella dice. No tome la palabra de alguien más, tome lo que ella dice. Quédese con la palabra. Es muerte hacer algo más con ella. Ahora bien, porque eso, ¿qué hace la fe? Ella lo cree así como está. Así es como Dios la ha preservado por toda la edad. Y aquí está ella, es la palabra de Dios para mí. Dios honra eso. Da una fe perfecta en su veracidad. 84. ¿Cómo pudiera usted casarse con una mujer si esa joven había salido y hecho todo y vivió en prostitución y todo lo demás y todavía
Usted fue y la saca de una casa de prostitución. Sale de allí y ella dice, bueno, yo trataré de ser una muchacha mejor. Usted no puede tener fe en esa mujer, ¿ve? Usted no puede tenerle. ¿Cómo puede una mujer tener fe en un hombre que ha hecho la misma cosa? Usted no puede edificar su fe allí. No hay nada sobre qué edificar, ¿ve? Usted no puede ser 85. ¿Cómo pudiera usted salir aquí fuera y decir, aquí está un barco, tiene muchos hoyos, los taparé con bolsas de zacate? Quizás resistirá la corriente para cruzar el río. Yo no quisiera correr el riesgo en él, cuando hay uno aquí que está bien construido, seguro. ¿Por qué habríamos de tomar alguna teología hecha por hombre, con hoyos, por donde quiera? Está probado que está mal, ¿ven? Cuando está uno aquí, que es verdaderamente la palabra de Dios, quien resistió la corriente de cada ventanal y dura tempestad. Ella se ha mantenido firmemente fiel como ha podido, y siempre se mantendrá. Muy bien. Cielos y tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Ellas son eternas. Ellas estaban en el principio. Él solamente viene aquí a expresar la palabra de Dios. Él era la expresión de Dios. Dios mismo estaba expresándose a través de su Hijo. 86. Todo esto empezó en Génesis, el capítulo simiente, y ha sido desde entonces, desde que ha estado en la escena, ha sido la misma cosa, una lucha entre sabiduría y fe. Siempre una lucha. Así que la sabiduría es del diablo y para sus hijos. ¿Alguna vez se han fijado ustedes? Todos ustedes han visto ovejas, todos ustedes han visto chivos, pero ¿saben ustedes? El balar de ambos es tan semejante que se necesita un verdadero pastor para notar la diferencia. Pongan ustedes a un chivo allá afuera y déjenlo que bale. Y luego vaya aquí y ponga una oveja allá y déjela que bale. Escúchelos. Ambos suenan iguales, pero un real pastor puede captar esa voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. ¿Ven? Ellos pueden saber si es un chivo, pues él mismo es una oveja. Mis ovejas conocen mi voz. A extraños no seguirá. ¿Qué es su voz? Aquí está lo que es, la palabra. Mis ovejas conocen mi voz. ¿Ven? Ellas no permitirán que nadie diga, bueno, mira, yo también estoy hablando la voz de Dios. Esto dice esto allí, pero es Satanás, ¿ve? Entraremos en eso en un momento. Se lo explicaremos mejor a ustedes. 87. Ahora ustedes ven entonces que la palabra simiente no puede crecer en la atmósfera del conocimiento. Es correcto eso, ¿ven? Tan pronto como el conocimiento se mezcla con fe, allí mismo se muere. Eva vino y dijo, el Señor Dios dijo que el día que comiéramos, ese día moriríamos. Luego ella se detuvo para ver lo que él iba a decir. Él dijo, pero escucha, querida mía, tu cosita encantadora, ven. Seguramente que Dios te hizo con un propósito. Tú sabes, así es, ven. Tú eres una mujer, tú fuiste hecha para este propósito. Eso es lo que es. Tú no lo sabes ahora, pero tú fuiste hecha para este propósito. Oh, tú eres una cosita encantadora, querida. Mira esas manitas delicadas, ¿ven? Pero él dijo, si nosotros lo hiciéramos, moriríamos. Él dijo, pero, oh, ¿piensas tú que un padre bueno y amoroso, Dios, haría una cosa como esa? ¿Qué hizo ella? Ella escuchó el razonamiento, tomó la sabiduría de él, dijo, es un árbol placentero. Uno que puede ser deseado. Y ella fue engañada. Eso es exactamente. Y cuando ella lo hizo, ¿qué sucedió? Lo mismo que le haría a cualquier mujer. Tan pronto como usted es engañada. Allí mismo termina. Correcto. Ahora bien, ustedes ven que la simiente que ella estaba guardando y que finalmente hubiera llegado a ser madre por la voluntad de Dios a través de la palabra hablada, ella finalmente hubiera llegado a ser madre. Pero ella no podía esperar y entró en eso.
88. Ahora ve, entonces tan pronto como ella hizo eso, aceptó sabiduría con la palabra. Y la sabiduría era contraria a la palabra. Si entendieron, digan amén. La congregación contesta amén. ¿Ve? Si la sabiduría está con la palabra y prueba estar con la palabra y la palabra se produce a sí misma por la misma cosa, entonces es la palabra. Pero si la sabiduría está en contra de la palabra y no con la palabra, pero tratando de encontrar algo para añadirle a ella o quitarle a ella, es del diablo. Y las simientes del Espíritu Santo de la Biblia no pueden crecer en la atmósfera de la sabiduría. Eso mata a cada seminario del país. Eso los desbarata a todos ellos, los agujera, o hasta que el juicio fluye hasta adentro. Correcto. Ciertamente lo hace, ¿ven? Porque la palabra no puede crecer con la sabiduría mundana no lo hará. 89. Eva tenía que creer la palabra como se le fue dada a ella. ¿Es correcto eso? Ella no debía de escuchar a nadie más decir algo respecto a ella. Solo de la manera que se le fue dada a ella. Esa es de la manera que ella tenía que creerla. Nunca hubiera habido una muerte. Si ella hubiera creído eso, correcto. Y un hombre, una mujer que tome la palabra de Dios solo de la manera que es dada a nosotros, agarrarnos de ella de la manera que Dios lo dijo, es vida. Pero mezclarla con algo de sabiduría de alguna organización, usted muere allí mismo. Al igual como fue en la primera, esa es la simiente, esa es la manera, esa es de la manera que ella actuó la primera vez. Esa es de la manera que actuará cada vez. Siempre ha sido así. Si Dios lo permite, probaremos eso por toda la Biblia en esta mañana. Esa es la única manera que puede crecer, es separarse ella misma de todo razonamiento o cualquier otra cosa y solo creer la palabra. 90. Eva tenía que tomarla solo de la manera que Dios nos la dio. Y yo lo he expresado y dicho a ustedes que yo creo que Dios ha preservado y guardado esta Biblia. Y esa es de la manera que Dios me la da aquí. Ahora bien, yo no quiero otra sabiduría. Yo lo quiero solo de la manera que Dios lo dijo aquí. Ahora espero no herirlos. Pero si la Biblia dijo que yo debo arrepentirme, quiere decir que me arrepienta. No hacer penitencia, sino arrepentirme. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios te bendiga en la lectura. Continuamos con este mensaje titulado La sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Párrafos 91 dice, la Biblia dijo que me bautizara en el nombre de Jesucristo. No quiso decir algo más, no quiso decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ella dijo eso. Bueno, usted dice, Mateo 28, 19, dijo, bautízalos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que era. Ahora bien, si eso no está correcto, si ellos no recibieron la cosa correcta, entonces la fe que Pedro tenía para bautizar en el nombre de Jesucristo y todo el resto de la Biblia, entonces ellos tenían una falsa revelación que Dios bendijo. Eso nos lleva a él directamente de regreso. Entonces él debería de haber bendecido a Eva en el principio. 92. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, esos son tres títulos. Solamente hay un nombre. Usted no puede ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo hasta que usted sea bautizado en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la Biblia está escrita de esa manera. Cada persona en la Biblia que fue bautizada en el nombre de Jesucristo. Nunca nadie en la Escritura se bautizó en esos títulos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno que fue bautizado en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo no está bautizado en ningún nombre en lo absoluto. Esos son títulos como ministro, reverendo, doctor y todo lo demás. Padre, Hijo y humano, esposa, títulos.
Dicen, no hay ninguna diferencia. Entonces ponga su título en su cheque y no su nombre y vea si lo reciben. Diga, yo firmo este cheque en el nombre de ama de casa. Bueno, eso tendría tanto sentido como lo tendría el descreer la palabra de Dios cuando la revelación está puesta allí misma delante de usted. Seguramente que sí. ¿Ven? Seguro. Muy bien. Párrafo 93. Debe de creerla de la manera que Dios lo dijo. Y ella misma no se contradice. Si lo hace, usted venga y muéstrenme. No se contradice a sí misma, de ninguna manera. Satanás quizás se lo pudiera contradecir a usted, pero la palabra no puede. La palabra no tolerará eso. No, señor. Esa es la cosa antigua que se ha pensado, pero nunca ha sido probada todavía. Sigamos estas dos fuentes, o lo que ustedes llamarían atmósferas, y veamos lo que ellas creen. Sigámosla por unos cuantos minutos. 94. Atmósfera. Ambas fuentes creerán una atmósfera. Yo quiero preguntarles algo. ¿Han entrado ustedes alguna vez a una iglesia? Yo digo esto reverentemente ahora y con solo para mostrarles algo. Dios no lo permita. ¿Han entrado ustedes alguna vez a una iglesia en donde el pastor es muy almidonado? ¿Ven? La congregación es de la misma manera. Correcto. ¿Ven? ¿Qué es? Es esa atmósfera que la trajo. Entren a un lugar en donde el pastor dice, miren, un momento, no hay tal cosa como esa tontería. Yo no creo en tal cosa como sanidad divina acerca del bautismo del Espíritu Santo. Allí ustedes mirarán a cada uno de ellos, la congregación. Si no hay allí, si hay allí un águila en alguna parte, él saldrá de entre ese montón de gallinas. Seguro que lo hará. Eso es exactamente la verdad. Él lo dejará. Seguro que lo hará. Él no puede soportar eso. Él es un águila. Él es una ave hecha para lo celestial, no para un gallinero. Sí, señor. Ahora, aquí está él. Párrafo 95. Y ahora, bien, nos dimos cuenta que esas atmósferas, y no entra en donde esas cosas, en una iglesia en donde la fe es enseñada. Uno encontrará una iglesia en esa atmósfera, perdón. Oh, Dios, permítanme hacer algo, llegar esto a ustedes. Para que ustedes, si ustedes pueden verlo, ven, vaya, eso es la razón que la gente se junta con los santos en donde están orando, creyentes. Pablo dijo que no encontró a ninguno en la ciudad, únicamente a Timoteo, que tuviera la misma fe preciosa que él tenía. Ustedes saben, el resto de ellos todos eran denominacionalistas, ven. Párrafo 96. Pero cuando él entró en esa atmósfera, ven, él hallaría. Usted hallaría cosas pasando que la atmósfera ha creado. Usted encuentra gente viviendo por fe. Cuando usted entra en un lugar en donde se dice, pero caray, la Biblia es verdadera, Dios sana. Uno camina alrededor en esa congregación, uno escucha decir, pero caray, caray, yo estaba muriéndome de cáncer, yo fui sanado, yo una vez estaba ciego, yo ven, y los desconocidos diciendo, ¿cómo? ¿Qué? Usted puede decir, ¿cuál era el problema de usted? Yo le demostraré en mi archivo, venga conmigo a casa, venga a cenar conmigo y yo le demostraré a usted. Algo, yo tengo un archivo allá. Mis vecinos saben que yo estaba en esta condición. Yo estaba paralizado por años y se oró por mí. ¿Ven? ¿Qué es esa? Esa palabra en esa iglesia, ese grupo de creyentes ha creado esa atmósfera. 97. Ahora bien, ¿cómo es que la palabra en su simplicidad, pero todavía en su totalidad, va a crecer en un lugar en donde el conocimiento oscuro es? Oscurece eso. Y dice, no puede ser así. Ven, no puede. Así que en donde el conocimiento es predicado proveniente de un seminario, los hijos mueren. En donde la fe es predicada proveniente de la palabra, los hijos viven. Amén. Esa es la diferencia, solamente vida y muerte. La misma cosa sucedió en el jardín del Edén. Eso es exactamente lo que le sucedió a esas dos atmósferas allá, cuando Eva se salió de la correcta y entró a la incorrecta. Ella murió. Ven, lo hará cada vez. Así que ellas no pueden permanecer. Si su iglesia tiene esa clase de atmósfera, oh hijo, si usted quiere vivir, usted crea la palabra.
Párrafo 98. Ahora, aquí va a doler un poquito, y yo no lo digo en una manera dura. Yo solamente, esto es enseñanza. Uno tiene que, cuando uno toca estos lugares, uno tiene que hacer doler y arder un poquito. Ven ustedes. Ahora, esperen. Es como marcar con hierro candente a un becerro. Me molestaba hacer eso, marcar a un becerro. Pobre animalito. Corríamos allá afuera y yo no sé si ustedes alguna vez han lanzado becerros o no y atarlos. Uno los ata de las patas, ven, y el pobre animalito, uno va allá y coge el hierro candente y se lo pone en él. Uy, hermano, se mira horrible. Cuando se levantó, empezó a correr como loco. Solamente corría y pateaba y gritaba y bramaba y seguía. Pero déjenme decirles, ellos sabían desde ese momento a quién él pertenecía. Correcto. Ellos sabían que a qué pasto él pertenece. Entonces, no es una broma respecto a esto. Así que marquemos. Ven, marquemos. Sí, señor. Cuando ellos dijeron, ustedes saben, muchas de ustedes han leído o cantado la meditación del vaquero. Ven ustedes. Y el descarriado de un año de edad. Cuando uno lo mete allí, al último, en el corral, en el acorralamiento, el descarriado de un año de edad, ellos hacen sopa de él. Porque él, no hay marca en él en lo absoluto. Así que el resto de ellos van a sus propios pastos. Pero el jefe del acorralamiento conoce a su ganado. Así que si ustedes, la marca duele. Párrafo 99. Ahora miren. Satanás podía probar científicamente por su sabiduría. Ahora yo voy a jugar aquí la parte de un doctor por unos cuantos minutos. Satanás podía probar científicamente por su sabiduría que la tierra que él iba a dar para que la raza humana creciera tenía vitaminas. Seguro que sí, podía. Él podía probarlo científicamente. Ellos podían probar científicamente casi todo lo que ellos quieren. ¿Ve? Seguro. Para pues, bien, por último. Tenía vitamina B, placer, popularidad. Eso está en ella. Eso está en su tierra de sabiduría. Seguro, seguro. Todo el placer mundanal, todas las películas cinematográficas, todos los bailes, todo. Sigan, todo está bien, no te hará daño. Seguro. Ven, popularidad. Bueno, ustedes son la iglesia más grande que hay en la ciudad. Muy bien. Tenía vitamina C en ella, lo cual él refirió como sentido común. Hace razonar, ven, tenía vitamina R en ella, lo cual significa razonamientos. Sí, él podía razonar, pero ven ustedes, eso no funciona. Tenía vitamina B en ella, lo cual significa belleza. Satanás es hermoso, el pecado es hermoso. Y mientras el pecado empieza a aumentarse más y más, más bello se vuelve. ¿Cuánto más mejor casa tenemos hoy que la cabaña de troncos? ¿Cuánto más bonita es? ¿Cuánto más bonitas son nuestras mujeres hoy en día que lo que ellas salían a ser? ¿Ven? ¿Cuánto más hermosa es ahora Florida de lo que era, de la manera que Dios la creó? ¿Ven? Se ha embellecido. ¿Cuántos saben que Satanás está en la belleza y que él deseó belleza y trató de crear un reino más hermoso y demás? Seguro, nosotros sabemos de eso. Satanás está en la belleza. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Mensaje, sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1962. Continuación, hermana Reina, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje, sabiduría contra fe, párrafo 101. Ahora fíjense, él tenía vitamina R, lo cual es razonamiento, vitamina B, lo cual es belleza, vitamina M, lo cual es modernismo. Ah, usted quiere ser moderno, solo tome su conocimiento y verá si usted no cree en esa cosa. Crecerá dentro de usted, esa vitamina vendrá a donde usted está sentado. Algún hombre se para y le da a usted algo de su conocimiento. Ahora, miren, amigos, ¿qué sería si tomáramos esta gran, hermosa catedral aquí
y tuviéramos mucha gritería y lloradera y habladuría en lenguas y correr de arriba abajo con la boca espumosa como perros rabiosos? ¿Y qué piensan ustedes que el alcalde de la ciudad diría la mesa directiva de diáconos si permitiéramos que tal cosa como esa entrara aquí? Seguramente es modernismo. ¿Piensan ustedes que a nuestra gente le gustaría pararse allá en la calle con un pandero en sus manos? ¿Y qué haría si nuestras hermanas vinieran con su cabello largo, colgándoles en sus espaldas y el resto de las mujeres que van por la ciudad? Mira allí, mira allá. Caray, es que el presidente de esta iglesia, o lo que sea, ustedes saben. Bueno, mira, mira allá. Ella se mira como un modelo viejo, ¿no es cierto? Su llanta de repuesto atrás se le está desinflando. Ustedes saben, algo así. 102. Usted quiere ser moderno, ¿ven? Esa es la sabiduría del diablo. Eso es lo que crece. Esa es la vitamina que está en la tierra, que sale en el producto que él produce. Sigue tú, Jezabel moderna. Muy bien, moderna. Como las mujeres de hoy en día, seguro. Modernismo. Mire, la gente más moderna de la ciudad vendrá a la iglesia. Seguro. ¿Tú por qué? Porque ellos crecen en esa vitamina del modernismo, la vitamina del razonamiento. Muy bien, ellos crecen en eso, ¿ven? Eso es lo que es razonamiento. Pero tan pronto como usted empieza a crecer en eso, usted está muerto a la palabra. Usted tiene que negar la palabra antes que pueda hacer eso, ¿ven? De la única manera que usted puede ser pecador es negar la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? Incredulidad. ¿Incredulidad en qué? En la palabra de Dios, ¿ven? Usted tiene que negar la palabra primero. 103. Ahora, bueno, yo tengo como 10 más vitaminas escritas aquí, pero aquí está una vitamina que él falló en decirles. Él tenía allí adentro vitamina M. Esa es la vitamina más abundante allí adentro. ¿Resultados? Muerte. ¿Ven? Es el grupo de gente más bien vestida, la más moderna que hay, la iglesia más hermosa, la más grande organización, ¿ven? La más moderna que había, la más hermosa que había, las cosas más razonables pueden decirse. ¿Por qué? Si Dios nos hizo una criatura de él, ¿por qué condenaría a estas mujeres de cabello corto cuando lo han hecho para verse mejor? ¿Por qué condenaría un poquito de maquillaje? Bueno, había una en la Biblia que lo hizo y él se la dio a los perros para que se la comieran. Así que ustedes piensen en eso, ¿ven? Eso es exactamente 104. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué Dios lo haría? Bueno, caray, él no espera que vivamos por esa Biblia. Seguramente que sí. Él le dijo a Eva que debía de vivir por ella. Y le dijo, Jesús dijo que el hombre viviría por la cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Es correcto eso? Él dijo, si otro hombre dijo algo diferente, que sea un mentiroso. Su palabra es verdadera. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Allí lo tiene usted. Así que la vitamina M se encuentra en su fórmula. Modernismo, ¿correcto? 105, ahora bien. Pero la simiente palabra de la Biblia no puede crecer en una tierra como esa. ¿Cómo pudiera una persona entrar en una de esas iglesias modernas de hoy? El Espíritu de Dios vendría sobre ellas y ellos querrían gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Saben qué? Bueno, uno haría al predicador tragarse su sermón. Pues déjenme decirles, yo parece que lo puedo ver decir, ¡ah! Y todas esas grullas allí estirando esos cuellos, ustedes saben, mirando alrededor para ver, bueno, ¿quién dijo eso? Y después, en unos cuantos minutos, el predicador diría, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¡Gloria a Dios! ¿Correcto?
106. Ah, diáconos, lo sacan por la puerta en unos cuantos minutos. Ellos lo echan a uno afuera, ¿ven? La palabra no puede creer allí. No puede. No. Nada más no puede, ¿ven? Simplemente no puede, ¿ven? Y luego él viene rociando su veneno encima de ella, tratando de matar el germen de vida en usted. Ahora, nosotros somos un grupo de personas en la tierra hoy que creen que Dios sana. Bueno, por supuesto, sabemos. El sentido común muestra que Dios nos dio doctores para sanarnos. Ahora bien, usted pregúntele a un buen y sensato doctor si él es un sanador. Él le dirá a usted: no, señor, yo puedo extraer un diente, pero no puedo sanar al alvéolo de donde sale. Correcto. Yo puedo reducir un brazo quebrado, pero no puedo sanarlo. Seguramente que sí. Dios es un sanador, ¿ven? Ahora, ¿cómo va a crecer algo en tal cosa como esa? ¿Cómo puede la palabra simiente crecer en tal cosa como esa? ¿No lo hará? ¿No puede crecer en esa clase de atmósfera? Seguramente que no lo hará. 107. Pero la fe únicamente crece en una vitamina. Ella únicamente tiene una vitamina. No tiene que tener ninguna mezcla en lo absoluto. La fe crece en una vitamina. Esa es la palabra. Esa es la única cosa en la que la fe puede crecer. Es la palabra. Y de la única manera que ella puede crecer es porque ella cree la palabra. Y tiene que tomar toda la palabra y crecer y creer que ella es la verdad. Y la vitamina de la fe es una palabrita de 4 letras que se deletrea B-I-D-A, vida. Ella tiene vitamina B. La fe tiene la fe tiene vitamina B. 108. La sabiduría tiene vitamina P. Vitamina R, placer. Y vitamina razonamiento. Todas estas otras vitaminas tiene. El conocimiento tiene todo eso. ¿Ven? La sabiduría tiene todo eso. Ella razona. Por la fe únicamente tiene una cosa: vida. Eso es todo lo que permanecerá. Tu palabra es vida. Tu palabra es la verdad. Él es la palabra. El camino, la verdad, la vida. La fe únicamente se queda allí. Eso es todo. No tomará más. La vida del Espíritu Santo, vida eterna, es en donde la fe crece. La palabra Zoe, la misma vida de Dios. Ese es el único lugar en el que la fe puede obrar. Cuando la fe escucha la palabra y cree que es la palabra de Dios, entonces en esa Zoe, ella crece. Y produce lo que la palabra dijo. 109. Dios. ¿Cómo formó el mundo? ¿Creen ustedes que el mundo estaba en los pensamientos de Dios? Seguro que estaba. Tenía que estar. ¿Cómo lo formó él? Él solamente dijo. ¿De dónde iba él a coger las cosas? ¿Cómo pudiera uno razonar con Dios? Y decir: Dios, ¿de dónde conseguiste los materiales para hacer las rocas? ¿De dónde conseguiste? ¿Provienen de los gases? ¿De dónde conseguiste los gases, Señor? ¿Cómo formaste el agua? ¿Cuál es la fórmula? H2O. ¿De dónde conseguiste el hidrógeno y el oxígeno? ¿Ven? ¿Qué es? ¿Ven? Simplemente no tiene sentido. ¿Qué dijo Dios? Estaba en sus pensamientos, y sus pensamientos son su palabra, antes que sean expresados. Entonces, cuando sus pensamientos dijeron sea y fue, eso es. Allí es en donde la fe descansa. 110. En Hebreos 11 dijo: por fe, los mundos fueron creados. El mundo fue hecho por fe. Dios hizo el mundo de cosas que no se ven. Por fe, Dios habló el mundo a existencia, porque era una palabra prometida.
pero tan pronto como él lo dijo, vino a vida. Repito, por fe Dios habló el mundo a existencia, porque era una palabra premeditada, pero tan pronto como él lo dijo, vino a vida. Ahora, usted puede decir, yo creo eso, hermano Branham. En su corazón usted lo puede creer, entonces expréselo. Yo lo creo y nunca lo cambié en lo absoluto. Quédese con eso. Observe lo que saldrá de eso. Producirá la palabra, porque es fe. ¿Ven? La sabiduría lo aparta a usted. Fe lo trae a usted a eso. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Sabiduría contra fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Sabiduría contra Fe, párrafo 111. ¿Ven eso? Eso corta cada credo hecho por hombre, corta cada escuela de aprendizaje de teología hecha por hombre. Simplemente las mata. Allí está. El profesor, D.D., Ph.D., L.L., UUT. Y todos estos individuos tienen que ir a la escuela y aprender psicología y todas estas otras cosas. Hay solamente una cosa que él deja fuera. Cómo presentarse él mismo con psicología y qué clase de ropa usar y cómo decir amén de una manera exacta. Y tonterías. Dejé. Sea guiado por el Espíritu Santo. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por la sabiduría del seminario, pero el Espíritu de Dios guía a los hijos e hijas de Dios. Seguramente que es verdad. Amén. 112. Ahora, eso deja afuera todo credo, cada escuela de aprendizaje, cada teología hecha por hombre. Con razón ellos no pueden creer. No hay nada allí para que ella crezca. ¿Ven? Ellos tienen vitamina R, razonamiento, que nosotros debemos de echar fuera. Vitamina popularidad, vitamina placer. Tengo que tener un poquito de diversión. ¿Qué clase de diversión? Salir y beber un poquito de vez en cuando. Tú sabes, tener un poquito de diversión. No tiene que ver nada. Tú sabes, cositas como esas. Es toda esa vitamina. ¿Ven ustedes? ¿Y cómo es que esa clase de vitamina va a dar crecimiento a la palabra que niega esa vitamina? ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿Ven? La palabra niega eso. Si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Dice la Biblia, ¿ven? Así que, ¿cómo es que Dios, cómo es que la palabra de Dios va a crecer bajo vitaminas como esas? Se requiere una cierta vitamina en el terreno para producir el grano. Tiene que estar en la clase correcta de terreno. Vamos a hablar de eso en unos momentitos, ¿ven? Tiene que tener la clase correcta de terreno o el grano no crecerá. Tomen ustedes, por ejemplo, ciertos terrenos. En ellos no crecerá esto, pero crecerá algo más. El terreno arenoso y vitaminas diferentes y demás dan crecimiento a cierta cosa. Si no, bueno, no lo tiene y simplemente no crecerá. Eso es todo. Ahora, las hierbas crecerán casi en cualquier parte, en cualquier clase de terreno. ¿Es correcto eso? Las hierbas viejas denominacionales crecerán en donde quieran. Pero permítame decirle, hermano, si usted quiere producir los frutos de la vida, tienen que salir de la palabra. Correcto, correcto, seguro, muy bien. Espero que no los esté deteniendo mucho en esta mañana, ¿ven? Ahora no, ¿ven? Muy bien. 114. Con razón ellos no pueden creer, no tienen nada en qué vivir. Jesús habló de ellos en Mateo el capítulo 3 y el versículo 1. Abramos aquí y veamos cómo Jesús habló al respecto. Estas cosas de las que estamos hablando. Mateo el capítulo 3 y el versículo 1. Y aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se llegó a él mucha gente,
y entrando él en el barco, se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y nació luego, porque no tenía profundidad de tierra. Mas saliendo el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Y parte cayó en espinas, y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Quien tiene oídos para oír, oiga. No sabiduría, oídos, ¿ven? Muy bien, oír, 115, muy bien, fíjese. Él dijo, algunas salieron, y cuando la simiente salió al predicar la palabra, algunas cayeron al lado del camino, como el agua en el lomo de los patos, escurre. Algunas cayeron en pedregales, tenía solamente un poquito de polvo que fue soplado allí. Y creció, pero no tenía raíces, no tenía lugar para poner sus raíces. Ahora voy a hacer algunas ilustraciones aquí, y yo espero no herir sentimientos, ¿ven? Esa fue la iglesia católica. Ellos dijeron que estaban edificados sobre la roca. Yo estoy de acuerdo con ellos, seguramente que estoy de acuerdo con ellos. Correcto, correcto. No tiene tierra debajo de ella en lo absoluto. No tiene tierra de dónde crecer. ¿Por qué? Ellos no pudieron producir una. Ellos no pudieron producir una vitamina bíblica. Porque ellos ni siquiera creen en ella. Ellos, la doctrina, son dogma. ¿Correcto? Dogma romano. No hay palabra en ella en lo absoluto. ¿Ven? Cayó en pedregales. Esa fue una super sabiduría. Oh, hermano, le estoy diciendo. Ellos lo tenían de la manera súper. Ellos la presentaron en la manera de psicología y enormes y grandes edificios y bien vestidos. Se miraban como sacerdotes santos de dioses y todo lo demás. ¿Cuántos escucharon ese testimonio de esa monjita que acaba de salir? Lo tienen aquí. Quiero que lo escuchen algún miércoles aquí en la iglesia. Y cada persona aquí debería de tener el testimonio. 117. Uno de ellos me siguió por mucho tiempo, como ellos. Yo mismo fui allá a México y vi esos pozos de cal, en donde esos bebés de las monjas, cuando los sacerdotes lo ponían por esos bebés, en donde fueron quemados, en esos pozos de cal y cosas como esas. Eso es lo que hizo que el comunismo brotara en México. Ellos destrozaron esa tontería. Eso es lo que hizo que el comunismo brotara allá. Nunca teman al comunismo. Dios está usando al comunismo. Yo no creo en él. Es del diablo. Pero Dios toma al diablo y lo usa a la larga, como lo hizo con el rey Nabucodonosor, que conquistó y tomó a Israel. ¿Ven? Ustedes fíjense y vean si la Biblia no lo prueba. Uno de estos días lo estudiaremos. Dios lo levantó para vengar a los hijos de Dios de esa prostituta antigua. Eso es exactamente lo que la Biblia dijo. Y dijo que la quemarían con fuego y ella llegaría al fin de su condenación. Eso es exactamente lo que le va a pasar a ella también. Allí está ella. Esa es la que cayó en pedregales. Tan poquita tierra que la cosa no podía crecer. Murió. Entonces esa fue la super sabiduría. 118. Entonces, algunas cayeron en terreno protestante, pero después de un tiempo la gran sabiduría de las grandes denominaciones las sofocaron. Sofocaron el espíritu. Los días de los milagros han pasado. El doctor fulano de tal dijo esto y lo otro. ¿Ven? No hay tal cosa. Perfecto. Sofocó. Todo el que sofocó el espíritu para tomar la sabiduría. ¿Ven? El Espíritu Santo cayó en los días de Martín Lutero. El Espíritu Santo cayó en los días de Juan Wesley. El Espíritu Santo cayó en los días de la Iglesia Primitiva Pentecostal. ¿Pero qué han hecho las denominaciones? Con su sabiduría la han sofocado. ¿Sofocado qué? La simiente. ¿Qué es la simiente? La palabra. ¿No significa eso? Significa esto aquí. ¿Ven? ¿Lo captan o no?
119. Muchos de esos ministros, hombres de corazón honesto, los he conocido, me he sentado y hablado con ellos, aún en el tema del bautismo y muchas cosas. Yo les he pedido que cualquiera venga a discutirlo. Ellos dijeron: hermano Branham, si nosotros hiciéramos eso, nuestras iglesias nos echarían fuera. Yo dije: ¿qué es más para ustedes, la palabra de Dios o su iglesia? Ustedes nunca irán más adelante de ese polvo de dominación. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. Si niega la palabra, está mal, ¿ven? Muestra que es sabiduría hecha por el hombre. 120. Ahora bien, los protestantes se sofocaron. Sofocó el espíritu de ellos cuando ellos empezaron a tomar sabiduría en lugar de fe en la palabra. La sabiduría en la organización, la sabiduría organizacional en lugar de la fe en la palabra. Todos los que entiendan digan amén. La congregación contesta amén. Fe en lo que el grupo de hombres de los metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales, evangélicos y todos formularon. Y pronto ellos van a formar una confederación de iglesias, la cual será la imagen de la bestia. Y él tendrá el mismo poder en esta nación, Apocalipsis 13:11, que el que ellos tenían allá, y causará una persecución contra los santos, como ellos lo hicieron en el principio de la iglesia romana. ¿Ven? Eso es a donde se está dirigiendo ahora. Y por eso es que la palabra está siendo sembrada ahorita en donde quiera. Apártese de eso, sálgase de eso, ¿ven? Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Did, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 121 al 130. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Sabiduría contra Fe. Párrafo 121. Ahora bien, la sabiduría la sofocó. Su propia sabiduría estranguló al Espíritu Santo de ellos. Permítanme probárselos a ustedes en la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 3, en donde acabamos de pasar por las edades de la iglesia. Jesús había sido estrangulado de su iglesia y estaba fuera, tratando de tocar en la puerta para entrar otra vez. El hermano Branham toca en el púlpito. Eso es exactamente lo que dijo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún hombre tiene sed y si él solamente me deja entrar, entraré. Pero nadie abrió la puerta. Ven, ellos lo echaron fuera. ¿Qué era? Ellos tenían 122. La simiente cayó en ellos. Ven, ven. Pero algunas cayeron en el valle de la persecución. Algunas simientes entraron por el valle de persecución. Ahora, en el valle es en donde uno encuentra el agua, el mejor terreno. Cuando uno toma a alguien que ha sido golpeado hasta que toda la teología ha sido sacada de él, se rieron de él, se burlaron de él, que ha sido pasado por los molinos y sacado todo de él, hasta que el metal está listo para ser moldeado. Uno encontrará que hay algo de humedad allí. Eso es correcto. 123. En el valle. Ese hombre ha sido echado en el valle, pateado fuera de su organización. Él está melancólico. Ellos le dicen, ven, no está melancólico, sino en el valle. Nosotros decimos, allá en el valle. Ustedes saben, allí es donde el lirio también crece. Ustedes saben, correcto. En el valle. Muy bien. Algunos cayeron en el valle de la persecución. Pruebas duras. Algunas de esas simientes cayeron allí en valle de persecución, pruebas duras, son llamados todos, como el lirio fue llamado Belcebú. Hicieron burlas de él, pero en este valle hay ríos de agua. 124. El Salmo 1 dice, bienaventurado es el varón. Permítanme leerlo, permítanme mostrar lo que hay en este valle. ¿Qué Salmo? Yo pensé que no tendría tiempo, pero tomaremos el tiempo, ¿ven? Para leerlo, ¿ven? Para tener esto aquí. Bien, vamos a leer esto y ver lo que es este hombre aquí, en donde él está plantado. Si él está plantado en la sobra, sobre una roca polvosa del desierto, en donde no hay tierra en lo absoluto,
o si él está plantado en el valle. Muy bien. Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo, la sabiduría. Amén. Amén, amén, amén. Que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, la palabra, y en su ley, palabra, medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a arroyos de agua. Arroyos, ¿qué es eso? Los nueve dones espirituales, arroyos de una agua. Un espíritu, una agua, pero proveniendo de nueve recursos diferentes. Arroyos de agua, ¿ven? Arroyos de agua, que da fruto, frutos del espíritu. En su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. 125. ¿Ven? Algunos cayeron allí en ese valle, en donde están estos arroyos y trajo. Y se fijaron, quiero tocar algo más. ¿Qué fue lo que hizo? Cayó dentro del río, no fue puesto, será como árbol que está puesto. Trasladado de esto a eso, él fue plantado, ¿qué? Predestinado, ese pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Lo puso allí, ¿ven? No metido, no por casualidad, sino que fue plantado, predestinado, ¿qué? A ríos de agua. Oh, su raíz no se secará. Oh, aleluya, aunque él muera, yo lo resucitaré otra vez en el último día. Correcto, él está predestinado a estar allí, no solo por casualidad, él fue predestinado a captar esa palabra cuando ella fuera sembrada. Él está, él estará allí mismo y cuando pega, ella está allí, él está plantado, no solo metido, él está de hecho plantado. Correcto, hay mucha diferencia en meter un palo en la tierra y plantar algo, es diferente. 126. La simiente fue plantada. Ella encontró sus propios hoyos para la raíz, para las raíces. Cuando el agua empieza a entrar y brotar su vida, el espíritu empieza a decir, uno dice, hay nueve dones espirituales. Él dice, amén, Jesús, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Amén. Él todavía sana como él siempre lo hizo. Amén, amén. ¿Ven? Él está plantado junto a ríos fríos proviniendo de cada lado. Ríos de agua, con razón no puede secarse, con razón él es plantado, algunas de esas simientes cayeron allí, él no puede morir, está allí mismo en la corriente de vida, que lo mantiene produciendo, correcto, está sacando su vida del río, ríos, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, amén, siendo alimentado todo el camino, oh hermano, lo van a amar, amén, lo van a amar, perdón, alabar, amén. Lo van a adorar. Amén, amén, amén. 127. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, me gusta eso. ¿A ustedes no? Sí. Trae los frutos de él en su corazón. En su sazón. Génesis 1:11. Trae sus frutos. ¿Qué frutos? ¿Los frutos de qué? Sus frutos. ¿Qué frutos? Sus propios frutos. ¿Qué fruto es? La Biblia. ¿Ven? Todo está aquí. El fruto. Amor. Está aquí en la Biblia, gozo, aquí en la Biblia, poder, Espíritu Santo, todas estas cosas aquí, sanidad divina, promesa de Dios, esos son los frutos, aquí está, y si él está plantado en esto, esto está plantado en la clase correcta de terreno, en fe, ¿qué hace fe? Fe le da crecimiento, amén, la empieza a levantar, ¿ven? Eso es, la levanta, seguro, él será como árbol, que es plantado junto a aguas, trae su fruto en la sazón. Ahora bien, ¿qué clase de fruto traerá? Juan 14:11. Juan 14:11, él dijo, Jesús dijo, él, creo que es 14:12. Jesús dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará, porque las mismas palabras están en él. Él era la palabra. ¿Es correcto eso? Y si usted estuviera en mí y mi palabra está en ti, pide lo que quieras. 128. Yo estaba hablando con el hermano Evan allá atrás. No hace mucho tiempo que él vino aquí. Él maneja de muy lejos. Él perdió su automóvil. Lo estacionó allá en Miller. Dejó las llaves en él. Alguien pasó y se le robó. Tenía todo lo que poseía allá adentro. Él vino y con él
Y él y el hermano Frey y el hermano Tom, algunos de ellos vinieron a la casa y dijo, bueno, se miraba como un muchachito que se le ha quitado su dulce. Él estaba todo afligido. Ustedes saben, él dijo, yo no sé qué voy a hacer. Yo dije, bueno, pero ¿qué pasa? Ahora, ellos vinieron. ¿Qué es la primera cosa? A la palabra pedir al Padre. Si tú estuvieras en mí y mi palabra en ti, pide lo que quieras. ¿Qué? Quédese con la palabra, solo quédese con la palabra. 129. Yo dije, oremos. Nos arrodillamos en el piso y empezamos a orar. Y mientras estábamos orando, yo dije, Padre, yo vengo a ti en el nombre del Señor Jesús. Aquí está un hermano que la pasa, trabaja solamente unos cuantos días a la semana. Sus manos todas golpeadas de componer carros viejos destrozados y cosas como esa, para conseguir dinero suficiente para manejar de 1.400 a 1.500 millas, 2.250 a 2.415 kilómetros cada domingo para venir a las reuniones. Tiene un montón de hijos que alimentar. Le cuesta como alrededor de 50, 60, 75 dólares por semana para hacer ese viaje. Solo para venir a la iglesia, ¿ven? Correcto. Él viene aquí para tratar de oír la palabra mientras tratamos de esforzarnos para contender por ella. Y yo dije, y ahora una persona mala ha robado su automóvil. ¿Qué era? Yo dije, ahora Señor, yo te pido, regrésale su automóvil en el nombre de Jesucristo. 130. ¿Qué hice? Yo puse esa palabra, esa promesa delante de Dios. La sellé con el nombre de Jesús y envié la palabra. Salió a la carretera y allá lejos encontró el lugar en donde se inició, con un perro cazador en la vereda de un conejo. ¿Ven? Aquí viene la carretera, aullando. Llegó allá como la mitad del camino a Bowling Green, Kentucky. ¿Qué salió? La palabra lo encontró. En ese instante una visión se abrió. Yo vi a un hombre que tenía puesta una camisa que se miraba como amarilla, manejando. Un hombre joven que una vez había sido cristiano. La palabra lo tocó. Tú estás haciendo mal. La palabra lo agarró. Él envió su palabra, ven, ven, y lo agarró. Te van a agarrar por esto algún día, y la ley te va a agarrar por hacer esto. Date la vuelta y regrésalo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de abril del año 1962. Párrafos 131 dice, la palabra lo alcanzó. Él una vez había sido cristiano. Lo vi traerlo aquí y estacionarlo a un lado de la calle. Yo dije, miren, hermanos, solo salgan aquí en esta dirección y ustedes encontrarán su automóvil. Esperen aquí un rato hasta que lo regrese. ¿Tenía usted el tanque lleno de gasolina? Sí, dijo él. Yo dije, no habrá nada descompuesto, pero habrá la mitad de esa gasolina, porque se tomará la mitad de ella para llevarlo como a la mitad de Bowling Green, como 100 millas, 161 kilómetros. De ella se gastaron. Cuando él lo encontró, esa fue de la manera que estaba exactamente. ¿Qué fue? La palabra salió y lo agarró. Regresó y dijo, 132. Poco tiempo después de eso, un hombre le compró un automóvil. Se fue y no le pagó. Ven, dijo, hermano Branham, yo pensé, pobre hombre, le debía $400. Yo dije, voy a orar. Envié la palabra. La palabra salió, entró en su rastro, lo encontró. Cuando fuimos a encontrar al hombre, él nunca había sido cristiano. Ven, él se rió. Una vez le pidieron que fuera a la iglesia y él dijo, bueno, mientras el predicador esté predicando, yo buscaré rubias bonitas. Así es que, ven ustedes, uno no puede encontrar, ¿sí? Ese es el diablo, ese es, ven. 133, así que la palabra no pudo tener un agarre en él. ¿Pero qué hizo la palabra? Lo estuvo vigilando. Ven, no solo el hombre Will continuaba sosteniéndose. Decía, todo estará bien, todo estará bien. La palabra salió tras él. Ven, si estuvierais en mí y mi palabra en ti, pide lo que quieras. Ven, la palabra fue tras él. Y cuando menos pensó, uno de sus hijos iba manejando por aquí en la calle y allí iba él.
Él vio a un hombre en el automóvil, apuntó su número, se lo dio al hermano Wood. Ellos llamaron para saber en dónde estaba. Él estaba en Willington Green. Dios en el cielo sabe, yo nunca oí una palabra al respecto. No sabía nada al respecto. 134. El domingo pasado fue hace una semana en la tarde cuando terminamos de predicar aquí. Fuimos allá y me cambié de ropa y me preparé para ir a Florida para allá en el hermano Willis para las reuniones de esa noche siguiente. Cuando yo entré al automóvil, vi a ese hombre y dije, hermano Will, yo no podía decirle en ese momento. Él tenía que actuar por sí mismo, ¿ven? Al igual que Mera tenía que hacer su decisión allí, ¿ven? Yo dije, vamos a pasar por Wilting Green. Él dijo, eso es como unos 30 millas, 48.30 kilómetros de desviación. Tomamos el camino. Yo pensé, oh, él lo captará, ¿ven? Él lo captará. Él tiene que captarlo. Nos fuimos. La hermana Evans y yo, después de un rato, él dijo, ¿sabe qué, hermano Branham? Él dijo, he sido tan cabeza dura. Dijo, usted dijo, Bowling Green hace un rato. Sí, él dijo, ¿recuerda ese hombre que se quedó con mi dinero, que se fue con él? Sí, dijo, él está en Bowling Green y yo he estado pensando acerca de eso. Yo tengo una cosita aquí, voy a leerla y darme cuenta dónde está él. Voy a leerla. Yo le dije, ¿qué haría usted? ¿Iría allá y cogería su dinero? Ahora, ven, si le hubiera dicho entonces, él, ven, él tenía que hacer algo por sí mismo, ven, él tenía algo que hacer. Yo no podía decirle, si lo hubiera hecho, hubiera interrumpido a sí mismo la visión, ven, así que yo tenía que permitir. 135, ven, así como, ¿por qué Jesús se paró allí y le dijo a María y a Marta, quitad la piedra? Bueno, él era Dios, él podía decir, piedra desaparece y no hubiera estado allí, pero ella tenía algo que hacer. ¿Por qué se paró allí y miró a la mies? ¿Ustedes creen que él era el señor de la mies? Él dijo a sus discípulos, ustedes oren al señor de la mies para que él envíe obreros a su mies. En otras palabras, ustedes pídanle que haga lo que voy a hacer. 136, ven, somos amigos, una iglesia. Nosotros tenemos algo que hacer por nosotros mismos. Ustedes tienen algo que hacer. Aquí está el Evangelio. Yo lo reconozco. Pero si uno solo se queda aquí y no lo predica, ¿qué bien va a hacer? Ustedes tienen algo que hacer. Ustedes tienen que hacer un esfuerzo. Usted dice, bueno, yo creo que Dios puede sanar, pero yo no sé. Párese y permita que esa palabra llegue a ser su palabra. Créala, no lo razone, solo créale. Yo dije, bueno, yo sabía que si él no iba, lo iba a perder. Yo dije, si fuera yo, iría a coger mi dinero en estos momentos. Y él lo hizo. Cuando despertó al hombre y lo levantó, él tenía parte del dinero. Él lo llamó al vecino y completó el resto de él y le pagó. ¿Qué es? Es la palabra. Ven, si puede encontrar un lugar, puede regresar. Párrafo 137, por último. Ahora bien, la misma cosa es con sanidad divina. Ahora, ¿qué si el hermano Gould hubiera dicho, bueno, no creo que me iré por allí, creo que me iré por el otro camino? ¿Qué si ese hombre hubiera dicho, bueno, yo no voy para allá, pues ese automóvil no, ven, no hubiera sucedido, pero usted tiene que creer, uno tiene que creerlo, y eso es, entonces eso cae en una atmósfera de fe y tiene que producirla, tiene que, oh, ¿qué es? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos. La lectura de este glorioso mensaje, Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. A continuación, hermana Edith, en los párrafos 138 al 144. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Sabiduría contra Fe. Párrafo 138.
¿Alguna vez ha pensado acerca de cuando alguien es levantado de los muertos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Alguna vez pensó de allá en Finlandia, de esa ocasión en la que el muchachito fue levantado de los muertos? Su espíritu se había ido de él. Ahora la palabra tiene que ir a través del espacio más allá y coger esa almita y traerla de regreso. ¿Ven? ¿Cómo puede hacerlo? Es la palabra. Sana al enfermo, levanta a los muertos, ¿ven? ¿Cómo lo va a hacer él? Tiene que venir por una palabra regada. Él mostró la visión y tiene que suceder. Allí estaba el niño, allí estaba todo puesto allí de la manera que él lo dijo 2 años antes. Y allí estaba todo puesto. Esa es la razón que yo hablo acerca del oso descendiendo de la montaña. Lo que haya sido, tiene que suceder, tiene que ser así, ¿ven? 139. ¿Qué lo hizo? Una palabra. Yo dije, Padre Celestial, en mi país tú me dijiste, hace como 2 años, que este muchachito se levantaría de los muertos. Por lo tanto, sobre las bases de tu palabra, tu promesa, lo primero, la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Tú enviaste a tus discípulos por delante, tú, y les dijiste que sanaran a los enfermos, que levantaran a los muertos y echaran fuera demonios. Entonces, por una visión, tú me mostraste en mi país que este muchachito iba a retornar a vida otra vez. Por lo tanto, muerte, tú no puedes detenerlo ya. Yo tengo la palabra del Señor, no yo. Yo no soy la palabra. Él es la palabra, ¿ven? Si yo fuera la palabra, 140. Solamente hay una persona que podía ser la palabra. Ese era Jesús. Él era la palabra hablada de Dios por un nacimiento virginal. Yo soy una perversión, ¿ve? Yo soy los resultados de una unión entre mi padre y mi madre. Este tiene que morir. Ese soy yo, ¿ve? El cuerpo que tiene que morir. No fue así con Jesús. Él era la palabra. Él nació virgen, hermano. No hubo mujer, hombre o nadie más que tuvo algo que ver con él. La mujer era la incubadora, correcto, y él mamó de sus pechos y demás. Eso pudiera haber sido verdad respecto a eso. Pero permítame decirles, él era Dios. Eso es lo que él era. No hubo sexo en lo absoluto. Él tenía que estar libre de sexo para traer vida a través de esa sangre, como hablaremos en unos cuantos minutos. 141. Y entonces miren, él era la palabra, pero la palabra del Señor. Los profetas no eran la palabra, pero la palabra del Señor vino a los profetas. No, ellos no eran la palabra. La palabra vino a ellos, y esa es de la manera que lo hace con nosotros hoy. Cuando la palabra vino para ese muchachito, que era una visión, que era para el oso, que era para estas otras cosas. Todas una visión. Es la palabra del Señor que vino a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se sostiene allí. Ahora tiene que ser primero hablada. Muerte, regrésalo. En el nombre de Jesucristo, yo envío esa palabra. Lo agarra al igual que cogió a ese muchacho yendo rumbo a Bowling Greens en ese automóvil robado. Sale aquí y lo agarra otra vez. ¿Qué hace? Agarra ese pequeño espíritu. Lo trae de regreso aquí y lo presenta al cuerpo, exacto como la palabra dijo que lo haría. Allí está. ¿Qué lo hace? Fe, no el conocimiento. 142. Usted dice, bueno, veamos. Ese aire es hecho de esto y eso. Hay tanto de ácido, hay tanto de gas y hay tanto de luz cósmica. Yo puedo calcular eso y tal vez si yo puedo, usted. Está malgastando el tiempo. No sabiduría, fe. No la sabiduría le dirá que no puede hacerlo. Fe prueba que está hecho, ¿ven? Correcto. Muestra que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muy bien, apuremos. Tenemos que apurarnos. 143. Trae fruto según su género. Juan 14 dice que el que cree en mí, las obras, las señales que yo hago. Ahora, usted dice, ¿son esas las señales que él hace? Él entró en una casa en donde una muchachita, la única hija de un ministro, estaba acostada, muerta, fría, pálida, tendida allí. Ella pudiera probablemente haber estado muerta un par de horas antes que él llegara allí.
Ellos la tenían tendida en un pequeño sofá, preparándose para llevársela a embalsamar. Jesús entró en el cuarto en donde ella estaba de esa manera. Ellos estaban lamentando y llorando de esa manera. Él los echó afuera a todos. Dijo, sálgase de aquí, sálganse. Dijo, vengan aquí, Pedro, Santiago y Juan. Yo sé que ustedes creen, dijo al padre. ¿Tú crees o tú no hubieras venido a buscarme? Y la madre dijo, Señor, yo creo, ven. Dice, quédate aquí. Él miró allá y se paró junto a la muchachita. Él dijo, Talita Kumi, esto es muchacha, aleluya. Él no tuvo que orar. Él era la palabra. Yo no tengo que orar, si yo puedo ver la visión, porque la palabra ya lo dispuso. Yo tengo que orar para recibir la palabra, saber lo que Dios dice. Entonces yo puedo hablarla después de que sepa lo que él dice. Pero él era la palabra. Amén. Muchacha, yo te digo a ti, levántate. La levantó de la mano. Eso es, ven, oh hermano, eso es manifestación. Trae de su género. Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. 144. Así que estás, ven. Todas estas cosas de estas denominaciones y cosas tienen las cosas en semejante conglomeración de suciedad y pecado. Al igual que la matriz de la tierra tiene a la creación. Correcto, oh hermano. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo puede la palabra verdadera de Dios crecer en tales que se unen a la iglesia, que se cortan el cabello, que usan pantalones cortos, fumadores de cigarrillos, fanáticos del boliche? ¿Cómo puede? Cuando tales grupos amadores y buscadores de placer como esos se juntan y aman tales cosas y aman al mundo, ¿cómo puede el amor de Dios entrar? ¿Cómo puede la simiente de Dios crecer en tal terreno como ese? Nunca echará raíces, nunca traerá vida a ello. Se quedará allí, en esas rocas polvosas, denominacionales, y se pudrirá. Pero nunca traerá vida. Sí, Señor, sí, Señor. Buscadores de placeres, amadores de los deleites más que de Dios. Terrible. Pero son inteligentes. Ellos son el doble inteligentes que los de la otra clase. ¿Ven? Seguro. Inteligentes, educados, buscadores de sabiduría, al igual que Eva era. Ellos recibieron la misma dosis que ella recibió. Exactamente. Es la verdad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso compañerismo por el tiempo. Concluimos, si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Sabiduría contra Fe, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de abril del año 1962. Vamos a orar para despedirnos. Muchas gracias, Padre Eterno, por este glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, oh Padre amado. En este glorioso mensaje hemos aprendido de que la única razón que nosotros podemos vivir es porque tenemos vida eterna. Este cuerpo muere, todas nuestras partes mueren, pero la parte que es eterna es Dios y no puede morir. La palabra, la Biblia es eterna porque ella es Dios en forma de palabra. Eso es lo que tú dijiste. Tú mismo siendo en forma de palabra, oh Padre, en esta tarde y noche hemos entendido de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Nosotros en este espacio de tiempo que tú nos enviaste, Señor, peregrinando a cumplir tu misión, a cumplir tu profecía, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, que nos ha tocado vivir. Esta es nuestra realidad, oh Padre amado. Y tú ordenando también en Apocalipsis 22, 10, que no cerremos las palabras de esta profecía, sino que lo hablemos, porque el tiempo está muy cerca, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado, Padre, mientras el mundo cayendo en pedazos, pero hay algo en nosotros que está guardado, Señor, que va a salir a vida eterna, Padre, muchas gracias. Si tú nos permites, el día de mañana estaremos nuevamente
con la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta, mensajero gentil, oh Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Necesario pasar por